Buenas tardes para todos y todas las que hoy nos acompañan desde Facebook Live al quinto webinar Diálogo Salada. El día de hoy nos convoca un tema de completa relevancia internacional: conflicto palestino-israelí, actualidad y perspectivas. Y tenemos un panel muy nutrido de expertos y expertas. María Teresa Aya Smithmans de la Universidad Externado de Colombia, Mariela Cuadron de Argentina, Moisés Garduño de la Universidad UNAM México, Martín Martinelli, UNLU Argentina y Felipe Medina, Universidad Externado de Colombia. Y los comentarios de Sergio Moyamena desde la Universidad de Costa Rica. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Quisiera darle unas palabras muy breves a nuestra secretaria general para que pueda dar un saludo de bienvenida y de allí le daríamos la palabra a nuestro moderador del día de hoy, Sergio Moya, para poder iniciar la conversación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias a los expositores y a todos los que nos están viendo por acompañarnos. Quiero decir que contamos en esta actividad con el auspicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Agradezco a Martín Martinelli esta articulación buena entre las dos instituciones que espero se pueda prolongar y profundizar. Y en todo caso, extiendo el agradecimiento nuevamente a estos expositores de lujos que tenemos. Saben que tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas a través del espacio para ello en Facebook Live y quedamos a disposición de todos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Sergio. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que hay un pequeño inconveniente con las responsabilidades que se me habían asignado. Me habían dicho que era el comentario final, no la moderación. Bien, Tatiana, podemos Sí. ayudarlo a Sergio, lo acompañamos. Adelante, Por adelante. supuesto, Sergio. Ok. Estamos aquí. Preferiría Bien, entonces, si es posible, hacer dirigir el cierre. más comentarios, sí. Perfecto. Sí, estamos bien, aquí estamos todos. Perfecto. Entonces, dándole curso a nuestra agenda de conversación del día de hoy, quisiera darle el uso de la palabra a la profesora María Teresa Aya. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Lía, por esta invitación a todo Alada Colombia y obviamente Alada en su totalidad por este espacio para hablar de estos temas tan supremamente interesantes. Voy a simplemente empezar a compartir para dejarles el título de la presentación y ya. La subo acá. Listo. Bueno. La verdad, este es un tema que a mí me apasiona y estoy feliz de estar acá, me parece supremamente interesante, pero por lo mismo que me apasiona, entiendo que hay mucha gente que le apasiona el tema y que sigue la actualidad de lo que está pasando. En ese sentido, realmente me costó un esfuerzo, dije, no quiero caer en lugares comunes, hablar de lo que fueron los 11 días de la guerra, hablar del cese al fuego, de qué está pasando, sino tal vez irme por las aristas de todo lo que despierta el tema para el 2021 de lo que puede ser Israel-Palestina, porque digo, es un tema apasionante, pero por lo mismo que es apasionante, es un tema verdaderamente complejo. Claro que decir que el Medio Oriente es complejo es caer en lugares comunes, es simplificar y subestimar lo que puede ser el conflicto entre Israel y Palestina y lo que pasa a través de los años. Porque podríamos decir que ha sido complejo, ¿desde cuándo? ¿Desde el último mes? No. ¿Desde que se abrió la capital en Jerusalén? ¿Desde la guerra del 2014? ¿Desde que llegó Netanyahu al poder en el 2009? ¿Desde que murió Arafat en el 2004? Y eso solo para hablar del siglo XXI. Porque si me voy al siglo XX, innumerables momentos vuelven el tema complejo, tal vez los dos más importantes, el año 48 y el año 67, la creación de Israel y la guerra del 67. Pero, como dirían mis alumnos, por favor, no, no, María Teresa, no, no,
puedo empezar también a hablar desde Israel, desde la época de Abraham, perdón, y Abraham y sus dos hijos. Y se vuelve complejo cuando uno pregunta, ¿quiénes fueron los grandes herederos de Abraham? Tuvo dos hijos, Ismael, que fue su primogénito, no olvidemos en un momento donde en la ley decía que el primogénito hereda, y fue el primogénito además que nació con el beneplácito de Dios en su momento. O es Isaac, que realmente es el que llaman el legítimo. Entonces, desde las complejidades de Abraham y quién es su heredero real, interesante, hago un pequeño paréntesis, el National Geographic hace muchos años tuvo una edición especial solo sobre Abraham como padre de las religiones monoteístas en el mundo. Y en esa edición decía que Abraham, una figura mítica que vivió cerca de 900 años, obviamente era mítica, pero era muy importante para el destino de las religiones monoteístas en el mundo entero. Entonces podemos decir que el tema se complejizó desde sus inicios. Pero tranquilos, no me voy a dedicar a hablar de Abraham y sus herederos, no nos alcanzaría el tiempo y realmente sería irme por una tangente muy grande. Pero sí creo y estoy convencida que la historia de la región y de toda esta zona nos da un contexto frente a lo que está pasando. Y esa historia fue lo que yo elegí, algunos puntos puntuales, por ser reiterativa, de esta historia de la región, para ver qué está pasando, entender el conflicto de hoy y, si posible, ver qué proyección tiene y cuál ha sido el papel de la comunidad internacional, que son los tres grandes temas que me propusieron tratar hoy. Entonces, para entender la situación actual del conflicto, no les voy a hablar de la historia de Abraham, ya les dije, pero les voy a hablar de geopolítica. A mí me encanta la geopolítica. Y hablar de geopolítica, de alguna manera, es hablar de geografía. Y para empezar, entonces, voy a tomar la geografía casi que fuera como un ser humano. Y tomé la idea de este libro, que no sé si alcanzan a verlo ahí en la pantalla, creo que ahí sí, se llama La Biografía de Jerusalén, de Simón Montefiore. La biografía de una ciudad. Y para mí, esta ciudad es precisamente la que nos da contexto para entender lo que está pasando en la zona. Nos ayuda a complejizar, para ser redundante con la palabra, o a entender realmente lo que está pasando en esta zona del mundo. Vamos a hablar de una geografía con historia, de una ciudad que está en el epicentro del conflicto, que es realmente a través de la cual podemos entender lo que está pasando en el conflicto. Tenemos esta imagen muy bonita que ustedes seguramente han visto, múltiples imágenes de Jerusalén, y siempre vemos estos domos, está el Muro de los Lamentos, vemos como la misma imagen de manera repetida cuando nos muestran a Jerusalén. Yo soy bastante simplista a veces y decidí hacer un pequeño dibujo. Y en este pequeño dibujo, que no sé por qué empezó al revés, voy a hablar, la línea negra va a ser como el horizonte de Jerusalén. El horizonte en el cual se inspiró David cuando construyó su templo, Salomón, porque era lo único de medio altura que había en la zona. Y la altura era importantísima desde la geopolítica para defenderme de los enemigos. Entonces, para nosotros que vivimos en los Andes, yo estoy en Colombia, pues esto de altura, pocón, pocón. Pero para ellos era una altura importante y por eso deciden construir el templo. El templo del cual no queda sino esta línea que vemos ahora, que es el Muro de los Lamentos, porque sufrió dos grandes destrucciones, una en la guerra contra filisteos y luego con los romanos en el año 70. Y a medida que fue pasando el tiempo, alrededor del templo se fue construyendo, y creo que en el dibujo me quedaron en orden asincrónico, pero bueno, en el siglo IV, la iglesia del Santo Sepulcro, inspirada por Helena, la madre del emperador Constantino, y eventualmente en el siglo VII, lo vemos acá, esa línea no debía estar ahí todavía, la mezquita. Y ahí tenemos Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Y tenemos que es para los musulmanes, esta pequeña colina se convierte entonces en el tercer sitio más sagrado que tienen en su historia. El sitio desde donde Mahoma asciende a los cielos en cuerpo. Pero pasan los siglos, pasan los años, y ahora sí mi línea roja,
dicen algunos, que deberían dejar de existir o de ser relevantes a la AXA, el domo de la roca y todo lo que representan los cristianos, porque Jerusalén tiene que ser, en su acepción más crítica y más judía, más ortodoxa, tiene que ser solamente judía. Ni siquiera lo que se veía en color celeste es el paraguas, es una imitación de paraguas, hablando de Naciones Unidas, por eso el celeste, ni siquiera este gran paraguas de Naciones Unidas para los judíos ortodoxos, y en el gobierno de Netanyahu hay varios que lo han dicho de esa manera, las Naciones Unidas no tienen ni los recursos ni el interés para garantizar la seguridad de esta gran ciudad que es Jerusalén, para dar la seguridad a sus habitantes, ni siquiera para darle seguridad a las gentes de diferentes profesiones de fe, que solamente ellos, los judíos, por estar in situ, tener unas fuerzas armadas, son quienes pueden estar en Jerusalén y a través de ellos darles seguridad y confianza a las demás profesiones de fe, tanto musulmanas como cristianas. Y que por eso el control de Jerusalén debería ser 100% judío. A esto se le suma que el señor Trump, en sus años de gobierno, creyó en esta historia y dijo, claro, maravilloso, y yo voy a hacer mi capital entonces en Jerusalén, y mueve la capital a Jerusalén. Lo cual, además de ser simbólico en lo internacional, genera toda clase de problemas, por ejemplo, para los palestinos, un consulado palestino, a dónde voy, cómo hago, en fin, esos son problemas administrativos, pero que se reflejan en el descontento que vemos en la zona. Pero si me salgo un poco de Jerusalén y sigo con el señor Trump, entonces una primera arista es que para entender el conflicto tenemos que entender que Jerusalén está en el epicentro y lo que ha pasado en los últimos años le ha echado leña al fuego. Esta idea de Trump de mover la capital, de decir nadie sino los judíos son realmente quienes pueden controlar y garantizar la seguridad de la zona, es leña al fuego, de alguna manera, a todo lo que estamos viendo. Pero si a eso le sumamos y seguimos hablando entonces con el señor Trump, lo que hizo el señor Trump, los acuerdos de Abraham, no voy a hablar del acuerdo de paz, lo hemos debatido precisamente con Felipe Medina varias veces, pero si yo le sumo los acuerdos de Abraham, no faltó quien, luego de que todos estos países árabes, más allá de Egipto y de Líbano, que son países fronterizos y por razones de seguridad tenían que tener una relación con Israel, buena, regular o mala, pero relación. Ahora tenemos que a través de los acuerdos de Abraham hay nuevos países involucrados en la zona. Esto, y se lo vi y lo leí en varios lugares, hicieron pensar a la gente que el conflicto palestino había quedado relegado a un segundo lugar. Ah, los árabes ahora pueden tener una relación con los israelitas y no hay que pasar por el tema de Palestino para tener esta relación. ¡Qué maravilla! El tema palestino quedó relegado a un segundo lugar. Y fue un tema común en el último año, dos años, de la relación Israel-Palestina. El tema palestino no puede quedar relegado a un segundo lugar, porque es un tema del día a día y de la historia de Israel y de Palestina. Decir que se queda relegado a un segundo lugar es, para algunos tal vez pensar desde el deseo y para otros no reconocer una realidad. Pero una realidad que pasa, además de los palestinos, por todos los desencuentros de los palestinos y también hay desencuentros entre los judíos. Pero voy a hablar de dos personas. Antes de hablar de los desencuentros de los palestinos, estas dos personas para mí representan desencuentros tanto en Palestina como en el mundo judío. Son dos personas, y cuando estaba preparando la presentación dije, no voy a decir ancianos porque me van a decir que eso no es un término políticamente correcto, pero son dos personas que su momento en la historia ya pasó. Son dos personas que parecería desde afuera de alguna manera se aferran al poder. Están ahí y no lo quieren soltar. Y por no querer soltarlo, entonces buscan la manera de aferrarse a sus ideas. El uno, desde la posición de la derecha israelita, diciendo que no ha podido ni siquiera formar gobierno. A ver, ¿qué tan poderoso puede ser? Ah, no, no importa. Yo sobrevivo múltiples elecciones, llevo 15 años sumados en total en el poder y aquí estoy. Y de acá no me muevo. Yo soy indispensable, la palabra que uno lee cuando lee Netanyahu. Y por el otro lado tenemos a Abbas, también octogenario, también ya de gran edad, que quiere el poder
y lo ha tenido desde que murió Arafat en el año 2004. Ahora, ¿qué pasó cuando murió Arafat en el campo palestino? Es muy interesante, murió Arafat y Foreign Affairs, murió Arafat en el 2004, en el 2005 saca una edición de su revista en inglés en el que habla de una división palestina muy interesante, lo llama La Vieja y La Nueva Guardia. La Vieja Guardia, representada por Abbas y todo lo que es la autoridad palestina, un poco siguiendo la línea de Arafat, y acá vamos a negociar desde la perspectiva y los momentos de Arafat. Pero habla, y esto es lo más interesante, de una nueva guardia. ¿Quién es esa nueva guardia? La juventud palestina. En ese momento, 2005, la juventud, que había nacido en su gran mayoría en campos de concentración en la frontera con el Líbano, que había perdido todo en los años 80, que realmente venían de una situación de pobreza absoluta, y habían perdido todo, y cuando uno pierde todo, hay pocas cosas que no le pueden quitar al ser humano, entre ellas la religión. Entonces hablaban de una vieja guardia, un poco el Estado laico, la idea de Arafat, y una nueva guardia, más hacia el lado religioso, pero sobre todo que no tenía nada que perder con la violencia, jamás. 15 años después, 17 años después, ¿quién tiene legitimidad? ¿Y qué pasa con el conflicto actual? La legitimidad la tiene esta nueva guardia, que se ha nutrido, además interesante, y esto me hizo sentir anciana, para volver sobre la palabra que no quería usar. Parte de toda esta nueva guardia es gente que nació en el año 2000. Si pensamos en las intifadas del 87 y del 2000, no les tocaron, no tienen memoria de eso. Son una nueva generación. ¿De qué sí tienen memoria? Tienen memoria de estos dos personajes. Tienen memoria de lo poco que puede cambiar la situación para ellos en la región. Tienen memoria de un montón de expectativas que no se les cumplen, de sueños que saben que no se van a realizar. En eso no son muy diferentes, como les dije, yo estoy en Colombia, de ver a toda la gente joven manifestándose en el país durante el último mes. O viví muchos años en Chile, de ver lo que hicieron los chilenos con el despertar chileno en el 2019. No hay esa gran diferencia, son gente joven que nace y ve que sus expectativas, todas sus ideas de cambio, se alejan de ellos. Ideas de cambio, y yo vuelvo y sigo con esta foto, es que ¿cuáles ideas de cambio tenemos? Tenemos estos dos personajes amarrados y atornillados en el poder. Mientras estén así, yo creo que el efecto de otros, de extranjeros, de Estados Unidos, no voy a hablar de Irán, le voy a dejar el tema 100% a Felipe Medina, que nos cuente cuál es la intervención de Irán, si es que es alguna en este momento con todo lo que está pasando. Pero yo lo que quería era poner en contexto el conflicto frente a los problemas políticos, que son todos, y de poco cambio, aunque es interesante, el presidente Biden acudió a Egipto para hablar con Hamas en esta guerra, la última guerra hace unos días, reconociendo casi que de manera tácita que para poder llegar a algún lado en el tema Israel-Palestina hay que reconocer a Hamas, no solamente como un grupo terrorista, sino como un actor importante para la región. Y yo creo que es un actor importante por aquello de la juventud que representa. Termino porque me dieron 15 minutos y esto era una contextualización muy general. No quería, todos hemos leído noticias en los últimos meses, todos los días de qué está pasando, los cohetes, las bombas. Quería simplemente contextualizarlo un poco dentro de una idea que yo tengo, que es la idea más social, más de la juventud, relacionarlo con lo que estoy viviendo en mi país, con Jerusalén, que es una ciudad que, debo reconocer, no apasiona, pero es como un imán que algún día tengo que llegar a conocer. Y termino con una imagen que sí, es una imagen prefabricada, no crean que es una imagen tan linda que les estoy poniendo ahí. La puso un periódico en Israel hace un par de años para una noticia de ellos y después se supo que era una imagen prefabricada. Pero yo quisiera pensar, cuando uno habla de cuál puede ser el futuro, pensar que el futuro está en los sueños de los jóvenes. Olvidémonos de estos dos señores de la foto anterior, por favor. Tratemos de pensar que puede haber algo distinto, algo fuera de pensar por fuera de esta caja cerrada negra de estos octogenarios que tratan de atornillarse al poder. Y pensar que esa nueva guardia de la que hablaba Foreign Affairs hace 17 años, pues no se ha perdido y podemos tener una nueva guardia y una ciudad que yo sí creo debe ser de todos, como es Jerusalén. Y eso era como para contextualizar el conflicto sin caer en las repeticiones, nuevamente lo digo, de lo que ha pasado en las últimas semanas.
Entonces, con esto termino y muchas gracias. Gracias, María Teresa. Siempre es un gran placer escucharte. Es un gran honor oír la forma en la que expresas algo complejo de una forma tan sencilla y tan académica al mismo tiempo. Bueno, siguiendo nuestro orden, la profesora Mariela Cuadro, un pequeño comentario es, solamente hemos hablado de las afiliaciones institucionales por temas de tiempo, pero siéntanse libres si ustedes quieren hablar un poquito de su trayectoria o de su síntesis curricular, por favor, pues bienvenidas lo que quieran mencionar al inicio de sus intervenciones. Sin embargo, como tenemos un panel muy nutrido, pues hemos sintetizado esa primera parte. Entonces, siguiendo con nuestra agenda, le daríamos la palabra a la profesora Mariela Cuadro. Bueno, buenas tardes por acá a todos y a todas. Muchísimas gracias a Ada por la invitación. Lindísimo ver a tantos colegas tan queridos que cada tanto nos encontramos, por suerte. Abrazo especial a los hermanos y a las hermanas colombianas, que ahí estoy viendo que tiene Felipe un cartelito puesto, SOS Colombia, nos están matando. Me parece importante en el marco de estar hablando del conflicto palestino-israelí también visibilizar cómo este mecanismo que se está poniendo en juego en el caso del conflicto palestino-israelí también se pone en juego en Colombia. Entonces me parece que es importante también, porque creo que es importante que desde el sur podamos vincular las luchas, que creo que no son tan distintas. Dicho esto, bueno, nos pidieron hablar como un poco en torno a tres ejes. Un primer eje vinculado con la situación actual del conflicto. Voy a hacer lo mismo que hizo María Teresa y me voy a ir un poco por las ramas, pero un poco pensando que todos, más o menos, y todas estamos saltando las noticias y bueno, y un poco de los datos, ¿no? Entonces voy a entrar una lectura de los datos, voy a hablar en segundo lugar también un poquito de la comunidad internacional y voy a esperar no tener tiempo para tener que hablar de las proyecciones, pues la verdad es que básicamente no sé. Así que ahí voy a intentar zafar, voy a usar mis 15 minutos en los otros dos ejes, lo aviso, el que avisa no traiciona. Bueno, a ver, la situación actual. A mí me interesa, y ahora la estoy empezando a pensar un poco, también lo pongo a consideración de acá de los colegas, a esta mirada. La estoy empezando a pensar como una cuestión más anecdótica, digamos, me parece que estos son conflictos que vemos repetidos en el marco de la relación palestino-israelí a lo largo del tiempo. Digo, cada tanto frecuentemente aparece este tipo de cuestiones. Entonces me parece que es importante ubicar esta situación actual, coyuntural, particular, en lo que es una relación más amplia. Y ahí, cuando uno piensa en términos de relación más amplia, empieza la pregunta sobre cómo nombrar esta relación más amplia, ¿no? Entonces circulan o van circulando distintas denominaciones posibles, entre las que encontramos, por ejemplo, la idea de apartheid, la idea de genocidio, la idea de limpieza étnica. Bueno, yo quería como proponer pensarlo en términos de unas herramientas que nos da un pensamiento latinoamericano, que es el pensamiento decolonial. Entonces pensarlo en términos de una relación colonial, ¿no? Esto pensando un poco en qué es lo que nos permite pensarla como relación colonial a la actual relación palestina-israelí. Me parece que lo que nos permite es pensar cómo se puede sostener esta situación. ¿Cómo se puede sostener estas políticas constantes y cotidianas del Estado israelí sobre los palestinos y las palestinas? Y esta relación me parece que también, este concepto de relación colonial, me parece que también nos permite pensarlo por fuera de una cuestión meramente político-institucional o meramente económica. Desde la mirada decolonial, la relación colonial está vinculada con distintas dimensiones o aparece presente en
distintas dimensiones. Una de ellas es la económico-política, por supuesto, que creo que podemos ver claramente en funcionamiento en el marco de la cuestión palestina. Pero tenemos dos más que son las que un poco a mí me interesa centrarme un poquito más, que una es la dimensión epistemológica, ¿sí? Y la otra es la dimensión ontológica. Con dimensión epistemológica me refiero fundamentalmente a cómo se construye el conocimiento en torno a lo que sucede entre palestinos e israelíes, ¿sí? Y acá me parece que en líneas generales lo que nos encontramos es con una lente que insiste en aparecernos a nosotros también desde América Latina, que es la lente orientalista. La lente orientalista lo que nos permite, o lo que permite de alguna manera, es que se construya conocimiento binario en términos de que se construya un nosotros occidental frente a un ellos oriental. Nos ubica también quién puede hablar y quién no puede hablar, quién porta un conocimiento legítimo o una posición legítima desde la que hablar y quién porta una posición no legítima desde la que hablar, quién aparece siempre como objeto del conocimiento y quién aparece como sujeto del conocimiento, y qué discursos sirven para clausurar determinadas reflexiones y determinados pensamientos, ¿no? Y acá me refiero al discurso antiislamista, me refiero al discurso antisemita, digo, me parece que hay una serie de discursos que también se ponen en juego para clausurar formas de reflexionar, y creo que hay algo que merece esta situación, que es detenernos un rato y pensar en ella. Y por otro lado, la otra dimensión que también me parece interesante abordar es la dimensión ontológica, es decir, la dimensión que está vinculada con cuáles son esos seres humanos que están en juego, cuáles son esas vidas humanas que están en juego. Y acá me parece que hay una clara jerarquía en términos del valor de las vidas. Uno veía esos cartelitos que circularon mucho por distintas redes sociales y que todos y todas deben haber visto respecto de la cantidad de muertos de un lado y de otro, la cantidad de niños muertos y niñas muertas de un lado y del otro. Me parece que esto pone en evidencia una jerarquía en términos del valor de la vida, una jerarquía a la que por otro lado estamos acostumbrados también, creo, ¿no? Digo, no nos sorprende esta jerarquía, no nos sorprenden los muertos orientales, los muertos de Medio Oriente, sí nos sorprenden los muertos de Europa, sí nos sorprenden los muertos de Estados Unidos, ¿sí? Y por otro lado aparece esta necesidad de adjetivar esas vidas, ¿no? Bueno, ¿cuántos niños palestinos, cuántos niños israelíes, cuántos varones palestinos, cuántos varones israelíes? Y a mí me parece que ahí lo que está funcionando, también pensando desde esta perspectiva, es una mirada claramente racista. Es una mirada claramente racista que utiliza el racismo como un mecanismo de poder para clasificar justamente de manera jerárquica vidas, experiencias de vidas. Algo que creo que podemos ver claramente en funcionamiento con el tema del Hamás y del Islam, y qué es lo que pasa cuando entra en juego el Islam, ¿no? Que inmediatamente nos vemos obligados a decir, bueno, no, yo no apoyo al Hamás, o si el Hamás es terrorista o no es terrorista, o cómo lo vamos a llamar resistencia, o si lo llamamos resistencia, ¿no? Toda una discusión que se genera en torno a ese tipo de experiencia de vida, que es una experiencia de vida distinta a la experiencia de vida que podemos tener desde posiciones más occidentales o más occidentalistas. Y creo que también lo que nos permite pensar esta dimensión de la ontología o esta dimensión más ontológica es la cotidianeidad de la relación colonial. La relación colonial, más allá de que llame nuestra atención eventualmente o esporádicamente, la relación colonial en el caso palestino-israelí es una relación que está presente cotidianamente en la cotidianeidad de la vida. Recién María Teresa hablaba sobre cuestiones de trámites burocráticos, por ejemplo, que tienen que hacer aquellos palestinas y palestinas que viven en Jerusalén, ¿no? Por ejemplo. Y no son cosas menores, me parece, porque ponen en evidencia constantemente o ponen en juego constantemente esta relación asimétrica. Y por otro lado, la idea de relación colonial también me parece que nos permite
pensar al mismo tiempo distintos niveles en los que actúa y juega esta relación colonial. Entonces, podemos tener un nivel más global, donde, por ejemplo, bueno, el caso de lo económico y lo político está claro también en una explotación global que se da sobre esa región, pero también lo podemos ver desde el orientalismo, cómo funciona como dispositivo global de conocimiento, y no solamente en juego en esa relación colonial entre israelíes y palestinos, y el racismo como dispositivo global, ¿sí? Que tiende a hacer foco, entre otras cuestiones, en una diferencia ontológica, por ejemplo, que coloca a los musulmanes y a las musulmanas como otredades, ¿sí? Y de vuelta, no es casual en este marco que el ingreso de Hamas en el conflicto es lo que haya llamado la atención de todos los medios de comunicación internacionales. Empezamos a hablar del conflicto cuando aparece Hamas. Y Hamas no es el tema en este conflicto realmente. Actualmente el problema no es Hamas, ¿no? O desde mi punto de vista, el problema actualmente no es Hamas. Después tenemos un segundo nivel que podría ser el nivel estatal, o que podemos pensar como el nivel estatal, ¿no? Entonces, podemos pensar, bueno, ¿qué pasa al interior de la política institucional israelí? ¿Y qué pasa al interior de la política institucional palestina? ¿En qué marco, en qué coyuntura, en qué contexto específico ocurre y tiene lugar esta relación colonial? Y por último tenemos un nivel más micro, si se quiere, más de qué pasa en las calles, que me parece que las calles son en este momento, vuelvo a referirme a Colombia, me parece que las calles son donde está pasando todo en este momento. A nivel global creo que está pasando todo en las calles, ¿no? Digo, si vamos a hacer fuego en las calles, bueno, ¿qué es lo que pasa con los israelíes en las calles? Y ahí los israelíes no nos aparecen como un único grupo homogéneo, sino que nos aparecen distintas voces israelíes, distintas voces judías. Nos aparecen también los árabes con una voz mucho más radical o contestataria que sus que fueron las voces de los estados árabes, ¿no? Bastante. Bueno, ya voy a hablar de las voces de los estados árabes. Y también me parece que nos permite pensar qué es lo que pasa con las voces palestinas en términos, gracias Tatiana, las voces palestinas en términos de la heterogeneidad que también puebla al movimiento palestino. Yo otra vez leía una entrevista que me pareció muy interesante a una activista palestina, y ella hablaba que, desde su mirada, una activista feminista palestina, pero ella hablaba que había perdido de alguna manera, como que las voces de la autodeterminación, digamos, o de la preocupación por la estatalidad en Palestina estaban dando lugar a las voces de la liberación, ¿no? Pensando más en términos de descolonizacional, me parece que conviven, pero me parece interesante también que emergen estas otras voces, más vinculadas con una cuestión mucho más, más real, más íntima, que tiene que ver con la liberación, ¿no? Y no tanto con cuál es el proyecto político, en todo caso, o la forma institucional que adoptaría esa liberación. Me pareció muy interesante también poder pensarlo desde ese lado. Es un poco respecto de cómo estoy pensando, y obviamente abierta mucho a las críticas, porque es simplemente unas reflexiones que se me ocurrieron en esto. Los últimos días de estar mirando esto y estar leyendo alguna literatura. Y después quería hablar un poquito, como muy brevemente, sobre qué es lo que pasa con la comunidad internacional. Y acá también me parece que hay cosas interesantes que están pasando a nivel global. Digo, bueno, Estados Unidos salió a apoyar con toda su parafernalia de siempre a Israel, esto no es una novedad. Pero sí me parece que hay una novedad en que es que aparecieron algunas voces importantes al interior del Partido Demócrata. Estoy pensando en Bernie Sanders específicamente, oponiéndose a esta política, o planteando que la necesidad de cambiar la mirada de la política respecto al conflicto palestino-israelí. Y esto no me parece menor que suceda en Estados Unidos, porque Estados Unidos también está pasando por un proceso que me parece que es muy interesante y donde también los movimientos populares tienen muchísimo que ver.
Creo que esto se engancha con algunas voces de lo que sucedió en Occupy Wall Street, que fue una especie de reacción en cadena a la primavera árabe, por otro lado, qué es lo que sucedió también con Black Lives Matter. Me parece que esto lo podemos ubicar también al interior de las protestas que se dieron antes de la pandemia, del comienzo de la pandemia, en varios países del mundo árabe, en varios países de América Latina. Digo, creo que ahí hay algo que es interesante. Y después, ¿qué es lo que pasa con los estados árabes? Bueno, también me parece interesante, ¿no? Porque el apoyo de los estados árabes a la causa palestina está absolutamente desaparecido, ¿no? Me parece que por eso también es importante hacer foco en la calle, porque acá la cuestión a los palestinos los están bancando de alguna manera los... Perdón, estoy viendo el tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo, Tatiana? Bueno, a los palestinos los están bancando, me parece, quedan los... Quedan 3 minutos. Listo, perfecto, gracias, ya termino. ¿No? Hay un foco en la calle árabe que me parece interesante, porque es los que desde donde se sostiene los palestinos. Bueno, han hablado acá un poco de los acuerdos de Abraham. ¿Qué es lo que pasa con los estados que han firmado los acuerdos de Abraham? A mí me interesa, me resulta muy interesante, digo, dentro de la región árabe o dentro de los países árabes, los países árabes que tradicionalmente eran países relativamente hegemónicos, han perdido potencia, están atravesados por conflictos, están atravesados por conflictos muy, muy profundos. Me parece en ese marco que los estados del Golfo empiezan hace ya varios años a tener un rol muy preponderante en la dinámica regional. En el marco de esa dinámica regional, me parece entonces no menor que hayan sido 2 estados árabes, del Golfo Árabe, quienes hayan firmado estos acuerdos de Abraham. Entre ellos, uno de esos estados a mí me parece muy relevante en la política regional actual, que son los Emiratos Árabes Unidos. Tampoco me parece... que haya que desechar la idea de que los Emiratos Árabes Unidos, en un primer momento, por lo menos, se acoplaron al discurso israelí, literalmente, ¿no? Habían firmado los acuerdos de Abraham diciendo, bueno, de esa manera vamos a poder mediar mejor con el Estado de Israel, y no obstante, se acoplaron directamente al discurso israelí, porque ahí hay otro clivaje en la región que me parece que es importante y que también nos permite vislumbrar claramente este conflicto, que es el clivaje entre los movimientos islámicos o islamistas y estas monarquías árabes, ¿no? Sobre todo pensando en el rol de los hermanos musulmanes acá. Y esto también nos permite pensar en el rol de Qatar y cómo Qatar, al contrario de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, inclusive de Arabia Saudita, que luego tuvo que tener una posición un poco más mediada, Qatar fue, sus oficinas de Al Jazeera fueron bombardeadas, sus oficinas de Al Jazeera en Gaza, fue bombardeada la Media Luna Roja Qatarí, también el edificio de la Media Luna Roja Qatarí en Gaza, también me parece entonces interesante qué es lo que pasa ahí con Qatar. Y bueno, ya tengo poquito tiempo. Solamente también agregar la importancia de la solidaridad con los palestinos y con las palestinas por parte de muchos pueblos en muchas partes del mundo, tanto de Europa como de América Latina, como del mundo árabe. Me parece que estamos viviendo momentos que son importantes en términos de la movilización popular. Me parece que hay respuestas que ya las instituciones no están pudiendo brindar o que les está costando brindar. Esto no implica romantizar de ningún modo a los movimientos populares, porque también hay movilizaciones populares que hemos visto, por lo menos yo no coincido con la posición política de esas movilizaciones, pero sí me parece interesante o importante, porque creo que el actual conflicto de alguna manera es expresión de un montón de esos movimientos que están sucediendo a nivel global. Bueno, muchas gracias, perdón si me pasé. Gracias, Mariela. Dándole continuidad a nuestra agenda, le daremos la palabra al profesor Moisés Garduño de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, buenas tardes a mis colegas. Hace mucho que no les veía en vivo, pero les sigo muy de cerca en sus actividades y espero ante todo que estemos muy bien de salud. Sergio, Mariela,
Por ahí está María Teresa también, que ya habló, nuestro colega Felipe, que compartimos cositas, Martín, y bueno, todos los colegas que hacen posible todo esto en términos técnicos. Les mando un abrazo muy fuerte. Pues yo voy a utilizar mi tiempo para compartir algunas reflexiones a propósito de esta última, de este último capítulo, y tomando nota y haciendo una especie de diálogo con lo escuchado hace un momento por mis colegas. Hay dos cosas con las que quisiera comenzar. En primer lugar, bueno, con respecto a la definición que nos convocaba Mariela, yo prefiero llamarle como los palestinos y las palestinas le llaman, ¿no? La Nakba Mustamirra. Pero efectivamente tiene mucha razón ahí Mariela, porque tiene esta Nakba Mustamirra, esta catástrofe en curso, como en lengua árabe se traduce, implica varios rasgos al mismo tiempo, ¿no? Que incluso puede ser hasta más catastrófico que el propio enfoque colonial que nos convoca Mariela. Por ejemplo, pienso que esta Nakba Mustamirra pues, tiene rasgos de ocupación militar, tiene rasgos de apartheid, tiene rasgos de colonialismo, por supuesto, tiene rasgos de limpieza étnica, también rasgos de cooperación entre élites políticas, israelíes y palestinas, por supuesto, y también pues, rasgos de resistencia social y de acciones contenciosas, ¿sí? Esta Nakba Mustamirra, en ese sentido de lo que nos dice también Mariela, es una relación entre en términos de opresión y de las resistencias y de acciones contenciosas a esa opresión, ¿no? De hecho, mismo de hablar de Nakba Mustamirra, es un elemento de resistencia en curso también, ¿no? Y aquí lo conecto con lo que decía María Teresa a propósito de la memoria. Yo estoy un poco de disenso con eso porque pienso que la generación actual pues sí tiene mucha memoria, ¿no? Yo vi varias pancartas en las manifestaciones de Jerusalén que decían en inglés: nosotros no queremos vivir hoy lo que pasó en el 48, por ejemplo. Es más, el propio concepto de apartheid es un acto también de memoria, ¿no? De recordar justo lo que ha pasado en Sudáfrica. Me refiero a la memoria no solamente como lo que nos ha pasado en Palestina, como ellos dicen, sino lo que ha pasado en otras partes del mundo con los que ahora nos hacemos referencia, como en el caso sudafricano. Entonces, hablar de Nakba es un acto de memoria del 48, hablar de apartheid también es un acto de memoria, y en ese sentido es muy importante que nosotros podamos también hacer ese acto de memoria intergeneracional, como no sé, como profesores, como académicos o lo que sea, como activistas, como cada quien nos denominemos, en ese acto con nuestras propias personas que interactuamos y coexistimos en nuestros propios ámbitos de estudio, ¿no? Nosotros no hemos sido los únicos que hemos estudiado o acompañado todo esto. Antes de nosotros ha habido muchas personas y seguramente después de nosotros vendrán más, todos esos cuadros que estén formando en las universidades o gente con las que estemos interactuando en el espacio público, en esa cotidianidad, como dice la profesora Cuadro, es muy importante para seguir esto con eso, con una relación, ¿no? Pero también con un eje también moral, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con un límite, con un horizonte, en el sentido de esperar de que esto en algún momento termine, porque si esto es, de acuerdo con Naciones Unidas, una ocupación militar, pues también dentro de esta resistencia que implica esta relación, implica demandar el fin de este momento, de esta ocupación, en algún momento de la historia que estamos nosotros recorriendo, ¿no? Y que ahora nos toca ser parte de este lado del mundo, y creo que una parte fundamental es siendo críticos y con el enfoque que han mencionado, pues demandar el fin de esta ocupación y de esta situación. Ahora lo conecto con otra situación relacionada con el actual cese al fuego y lo que ha pasado. Bueno, pienso que lo que ha pasado ahora es otro capítulo más de esta Nakba Mustamirra, como lo he comentado en otras ocasiones, Martín lo ha escuchado en otras intervenciones, en donde este nuevo capítulo, sin querer normalizar ni romantizar, pues sí ha tenido características muy específicas con respecto a otros capítulos de intervención militar. Por ejemplo, yo señalaría que la mayor parte de los ataques ahora ha sido totalmente deliberado y dirigido hacia dañar la economía gazatí en términos militares. Esto ya se había hecho anteriormente con el concepto de Sarah Roy, con el de desdesarrollo, en donde ella dice que sistemáticamente Israel va carcomiendo
y eliminando la economía gazatí, evitando que llegue un momento de desarrollarse. Pero es que ahora ha sido brutal el ataque, ¿no? Se han documentado 2.075 viviendas destruidas y 15.000 dañadas, por ejemplo. Diferentes colegas palestinos nos anuncian que hay 525 establecimientos económicos, incluidas 50 fábricas, desde las librerías que nosotros pudimos documentar en las noticias, hasta fábricas de helados, de cerámica, prácticamente todo, hasta fábricas de colchones, pues. Esto obviamente señalando lo que la prensa no señaló cuando vio caer la Torre Al-Yala, que fue lo que más llamó la atención internacional, que es muy importante en términos de negocios también, pero que a lo largo y ancho de todo ese acaparamiento de la noticia hay una destrucción económica sumamente alarmante. La destrucción de fábricas, por ejemplo, creo que tiene un objetivo de reducir aún más a los gazatíes al desempleo, que de por sí ya sabemos que el desempleo ha sido históricamente muy alto en Gaza, con tasas de hasta 49%. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que nos decía María Teresa, el desempleo juvenil y luego el desempleo juvenil en mujeres en Gaza, bueno, van a ver que el porcentaje se dispara hasta tasas de 67-70%, con lo cual pues también se busca la desesperación de la gente dentro de Gaza y la división y la falta de empatía con Hamás y otros grupos que han estado interviniendo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de Israel. Sin embargo, la segunda reflexión que quiero hacer a propósito de esta situación es que creo que Israel no ha podido cumplir con esos objetivos que se planteó en estos momentos de la intervención, ¿no? Se planteó, por ejemplo, destruir las formas de organización de lanzamiento de cohetería de los milicianos de Hamás. Y pues con los datos que hemos podido observar, Hamás lanzó alrededor de 4.000 cohetes de diferente alcance, siendo el mayor número de toda su historia, desde la primera intervención militar, la guerra del verano del 2006, en un promedio aproximado de 360 cohetes al día, ¿no? Donde uno de los principales promedios que Israel había enfrentado en su disuasión militar había sido Hezbollah, con un promedio de 100 cohetes diarios en esa guerra del verano del 2006, de 4 semanas. Ahora Hamás supera ese promedio, aunque es una guerra más corta, de 11 días, pero el promedio es de aproximadamente 330, 360 cohetes al día, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Israel no logra desactivar ese potencial disuasivo, y en términos más estrictos nos podríamos decir que entonces Netanyahu, cuando llegó a su periodo más reciente de primer ministro, prometió debilitar a Hamás, y pues ahora estamos viendo exactamente todo lo contrario. Así que si él piensa utilizar esto y canalizarlo para llamar a unas quintas elecciones, creo que la población israelí se debería de dar cuenta que en lugar de debilitar o desaparecer a Hamás, ahora Hamás está más fortalecido, no solo militarmente, sino también en términos de imagen pública. Y esto lo vemos en la primera conexión que hay entre Hamás y la gente de Jerusalén, que al menos yo no lo había visto en otras partes de la historia, de la historia contemporánea. Hay una mimetización y una especie de popularidad de Hamás dentro de los palestinos que viven en Israel y particularmente en Jerusalén, que está canalizando políticamente hablando, ¿no? Y eso me lleva también a reflexionar sobre el papel que va a tener Hamás en los próximos años para la cuestión palestina, ¿no? Efectivamente, yo también pienso, igual que la profesora Cuadro, no es el problema, no es Hamás, pero también no creo que podamos darle la vuelta y decir que no es parte de la realidad presente y futura de la ecuación palestina, y que a pesar que ha tenido su propia política y sus propios intereses también, tarde o temprano va a tener que ser parte de esta ecuación si es que las élites políticas quieren hacer de este periodo de la historia un periodo de unidad política y no de otro de intereses políticos como lo han sido otros periodos pasados, ¿no? Debemos aprender, como otra reflexión, de la sociedad civil palestina. Ahí concuerdo totalmente con mis colegas, en el sentido de que están mostrando los jóvenes del 48, los palestinos del 48, sus nuevas generaciones, Cisjordania, los palestinos de Gaza, los que viven fuera del territorio palestino, en el mundo árabe, una unidad nacional sin precedentes, y esto se está repitiendo, se está replicando en otras partes del mundo, ¿no? En Nueva York, las marchas en Londres, las marchas en Yemen. Tal vez en América Latina nos ha faltado esa conexión con la opinión pública, pero es que también estamos librando nuestras propias luchas y tenemos nuestros propios problemas. Mariela mencionó Colombia, Felipe tiene ahí la bandera,
estamos muy conscientes de eso, pero hay conexiones que no podemos olvidar y que servirían mucho para hacer de estas luchas locales causas de justicia global a nivel transnacional mucho más visibles, mucho más generales, ¿no? Estas bombas que huelen a mierda, con las que se sacan a las casas, de las casas a los palestinos en los barrios de Sheikh Jarrah o del Silwan, son las mismas que están utilizando el gobierno en Colombia para asustar a los manifestantes, y estas son producto israelí. Y además se quedan oliendo en la ropa por muchos días, teniendo un efecto psicológico serio y el cual pues, no podemos dejar de señalar, ¿no? Finalmente quisiera señalar algo relacionado con lo que está pasando en términos de la comunidad internacional. No voy a repetir lo que dijo la profesora Cuadro, pero me voy a enfocar más al papel de China que está teniendo en el Consejo de Seguridad. Efectivamente hay avances con estos cuadros demócratas que menciona la profesora Cuadro. También en China hay una política regional. Recordemos que ellos son los que llamaron a la Junta del Consejo de Seguridad, por ejemplo, que Biden obstaculizó 3 veces. Actualmente hay una respuesta del gobierno estadounidense con esta injerencia china en un documento que acaba de salir esta semana que se llama The Innovation and Competition Act, que es un documento que intenta frenar la influencia de China en el subcontinente indio y en el Medio Oriente. Pues esto es interesante porque el papel de China puede marcar pues una diferencia, pero hay que ser críticos y no olvidar las relaciones intrínsecas, económicas y geopolíticas que tiene con Israel, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí hay un cambio, hay una reacción con las élites de Biden que hay que seguir de cerca. También, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se acaba de implementar el día de hoy una comisión para investigar crímenes en la reciente escalada militar. Han sido 24 países los firmantes, está China, está Venezuela, está México, están algunos países también del continente africano. Y esto me parece también interesante en el sentido de ir más allá de la demanda de un cese al fuego, ¿no? Se tienen que ir documentando crímenes de lesa humanidad, probablemente de ambos lados, ¿no? Hemos reconocido que el lanzamiento de cohetería pues, también constituye un serio riesgo para la, la consecución de crímenes contra civiles, pero también el uso desmedido de la fuerza israelí pues, es algo que se tiene que seguir criticando, ¿no? Finalmente, hubo una invitación al profesor Rashid Halidi de la Universidad de Columbia, el representante de la cátedra Edward Said de la Universidad de Columbia, para que el día de hoy se diera un informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un académico palestino cuyo padre pues, también representa una piedra angular para los estudios palestinos en el mundo árabe en particular, pero en el mundo a nivel general, y ha publicado ya un informe, ¿no? Ya con esto cierro porque ya me quedan 2 minutitos. Es un informe que le han pedido para establecer medidas por las cuales Naciones Unidas pudiera ser vinculantes sus resoluciones, que es algo que pues, prácticamente Naciones Unidas no ha podido evitar. Si hablamos que Israel ha salido lastimado en términos de imagen pública a nivel internacional, esta imagen, digamos, ya deteriorada de Israel arrastra a Naciones Unidas. A Israel lo arrastra por el uso desmedido de la fuerza y a Naciones Unidas por la falta de fuerza para hacer prevalecer sus resoluciones. Y una de las cosas que él mencionó en este informe es justo hacer posible que la ocupación termine, que los asentamientos terminen, pero hay una cosa que dejó de mencionar y yo quisiera aquí compartir con ustedes, que es cuando el Consejo de Seguridad se encuentra empantanado, cuando hay un voto por parte de alguno de los miembros permanentes, que en este caso puede ser Estados Unidos, que siempre elige el derecho de Israel, como ellos lo mencionan, de defenderse, sin señalar la destrucción de escuelas, sin señalar la muerte de civiles, etcétera. Hay un mecanismo de Naciones Unidas que es el de la Asamblea General de la Resolución 377 que se llama Resolución Unión Pro Paz, que se utiliza por medio de todos los miembros de Naciones Unidas en caso de paralización del Consejo de Seguridad. Solamente en la historia se han llevado a cabo 10 llamamientos con base en esta resolución y a pesar de que es un órgano de interés y de posibilidad para la comunidad internacional llamarlo en el conflicto o en esta situación de Palestina-Israel, no se ha hecho con la debida canalización. Y esto me parece que es algo que todavía se puede hacer en el marco de la comunidad internacional, ¿no?
Bueno, hay otros temas que quisiera ver también, pero me espero a que haya también preguntas de la audiencia o una retroalimentación de los colegas, ¿no? Esta sería mi participación y pues les agradezco muchísimo que me hayan invitado y aquí estamos para las preguntas y lo que siga. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, puntual con el tiempo. Ahora vamos a darle la palabra al profesor Martín Martinelli de la Universidad Nacional de Luján. El profesor Martinelli tiene el uso de la palabra. Buenas tardes desde acá, desde Argentina. Bueno, es un gusto participar y que me hayan invitado a este panel con gente conocida y algunas personas que no conozco. Lamentablemente, cuando este tema se pone sobre el tapete, sobre la mesa, es porque hay una escalada de violencia. Sin embargo, lógicamente, agradezco a Lía, a la organización, y que nos haya reunido, como dijo anteriormente, de diferentes puntos de Latinoamérica para exponer nuestro punto de vista. Y creo que una de las palabras clave, o dos de las palabras clave, son la solidaridad y la resistencia. Voy a compartir pantalla para que nos situemos, ya que la cuestión geográfica y geopolítica es clave en estas cuestiones, en orden no a los que están compartiendo el panel, sino a los que por ahí están siguiendo esta transmisión. Quiero compartir para que veamos dónde estamos situados. Ahí está. Bueno, no me deja poner la pantalla completa, pero ahí se ve, digamos, la división palestina que es previa, digamos, a esta pequeña escalada de violencia, o grande, porque han muerto casi 300 personas, más de 200 palestinos y unos 12 israelíes, pero creo que con esta cuestión de los colores vamos a ver acá tanto la cuestión demográfica como la cuestión que no se menciona en los medios de comunicación, que creo que es una de las grandes disputas, porque va de la mano de las políticas de los países. Concuerdo con Mariela en la cuestión del racismo, del orientalismo, que hace que se tenga una percepción y con la herramienta de utilizar la denominación de terrorista se trata de tergiversar lo que realmente o lo que está pasando en la cuestión, que es una cuestión, si bien controvertida, puede leerse con claridad al ver que es un caso de colonialismo de ocupación que sigue y continúa al día de hoy. Por lo tanto, las cuestiones problemáticas tienen larga data. Yo diría que es un colonialismo de larga duración y, a diferencia de, por ejemplo, Australia y Estados Unidos, donde los colonos lograron imponer, digamos, imponer su materialidad, en este caso, vemos ahí, a través de la cuestión demográfica, que hay un emparejamiento de población. Y para darnos una idea de algo que, no sé si llamativamente o no, los medios de comunicación, por lo menos los escritos que seguí en estos días, no se menciona nada acerca del muro que separa Israel de Cisjordania, que podemos ver ahí. Acá vemos otra de las cuestiones a tratar, que también hay que poner sobre la mesa, que es preguntarnos si hay cuatro tipos de palestinos, que son el 1.600.000 que quedaron dentro de Israel, los palestinos israelíes, entre otras denominaciones que se pueden encontrar, los casi 3 millones de cisjordanos que vemos ahí de manera resquebrajada, que algunas veces se denominan bantustán, y eso va en la línea de la definición de apartheid, que no es una cuestión menor que organizaciones israelíes como B'Tselem o Human Rights Watch de Estados Unidos hayan hecho estudios al respecto, concluyendo que había un sistema de opresión sobre los palestinos. Y esto lo digo en relación a que también se había mencionado, previo a esta escalada de violencia,
que iban a haber elecciones en Palestina después de las últimas desde el 2006. Pero ¿por qué muestro este mapa aparte de lo que estoy diciendo? Porque creo también que desde el Estado de Israel hay una, por lo menos, triple política hacia los palestinos. Me refiero a la judaización de Jerusalén Este, con el denominado por ellos mismos Master Plan de eliminar o terminar expulsando toda la población palestina. En el caso de Cisjordania, habíamos visto hasta 2020 que había un plan de anexión que no se terminó de llevar a cabo, pero viendo mapas actuales y mapas históricos, me refiero a mapas, por ejemplo, que ha mostrado en seminarios que ha dictado en Argentina Israel Finkelstein, donde ahí se podía percibir que los planes de Israel son de anexionar Cisjordania, y no se sabe bien aún el plan que tienen para la Franja de Gaza, pero el territorio por el agua, por cuestiones espaciales que ellos desean anexionarse, Cisjordania. En el caso de Gaza, el interés reviste en digamos, las costas de Gaza, donde se cree que hay yacimientos gasíferos. Pero más allá de eso, me interesa mostrar este mapa donde se ve a día de hoy, si bien el mapa es del 2018, de una página palestina, lo que se ve acá es en color la población palestina, pero en vistas de lo que nos proponían para el panel, de qué presunciones hay de lo que pueda pasar, algunos escribieron acerca de una cantonización, una posible solución al estilo de Suiza, pero lógicamente acá hay otras cuestiones de por medio, y decía y hablaba de este muro porque tiene cuestiones paradójicas, de las varias cuestiones paradójicas que podemos leer acá o analizar. El muro, detrás del muro, de los dos lados del muro, hay población israelí, y en la región de Cisjordania ha aumentado al doble la población israelí que en las demás partes de Israel, si bien es un intermedio eso, porque es una soberanía que trata de hacerse, que en los hechos está esa ocupación militar, pero el plan de Israel es conquistar esos territorios y tomarlo. La cuestión para ellos es qué hacer con esa población palestina que muchas veces, y concuerdo con lo que decía Mariela, no se escucha esa voz, no se conoce el relato, se conoce el relato bíblico. Yo pensaba abrir haciendo mención a la Biblia y el colonialismo de Michael Pryor, que habla de cómo fue utilizado ese libro considerado sagrado por muchas poblaciones en el mundo como un pretexto para la conquista tanto de Sudáfrica como de Israel y como América Latina. Por lo tanto, me interesaron muchas de las cuestiones que vienen comentando, por eso a veces es difícil seleccionar qué es lo que uno puede aportar en ese sentido. Yo creo que otra de las cuestiones diferentes que se puede esbozar hasta este momento es la participación o las protestas dentro de Israel, y por eso hacía mención al colonialismo de ocupación que está inacabado en la zona. Los palestinos israelíes son casi un 20% de la población, entonces si ellos no son asimilados y son ciudadanos de segundo orden, y eso hace que lo que se vino diciendo de las movilizaciones, las protestas, que reflejan que las instituciones no dan solución, tanto las israelíes como las palestinas, no dan solución a los problemas, que en el caso gazatí, de los palestinos de Gaza y Cisjordania, lógicamente está acompañada con una multiplicación a nivel económico de los problemas de desocupación y otros, que igualmente también están diferenciados porque en la Franja de Gaza los 2 millones de habitantes que están bloqueados por tierra, mar y por aire multiplica y duplica, digamos, la desocupación de lo que sucede en Cisjordania. Entonces decía que había planes diferentes en el caso de la Franja de Gaza al retirarse la población. Poca población de colonos israelíes en 2005, comienza con un plan
hay que ver hasta qué punto fue un plan sistemático de diferentes escalas de bombardeo por diferentes situaciones en cada momento, mucha más gravosa la de 2014 en comparación con la de ahora, pero por eso digo que hay un plan hacia Gaza, mientras que ahí se manifiesta la violencia de forma más evidente. En el caso de Cisjordania, hay una violencia cotidiana que es la presencia del ejército con los puestos de control, con las demoliciones de hogares, sobre todo en Jerusalén Este, pero con la persecución, con las dificultades para entrecortar. O sea que me interesaba mostrar este mapa y no voy a llegar a mostrar las otras cuestiones porque hay una fragmentación geográfica que una de las intenciones que tiene es hacer desaparecer que los palestinos, por un lado, constituyan un Estado, pero también entre ellos mismos puedan considerar que pueden lograr esa autodeterminación o lograr, digamos, la lucha a veces más cotidiana. Entonces, ese plan de fragmentación en esta última escalada de violencia se demostró o se vio ensombrecida en un punto porque además de las movilizaciones que se vieron a nivel mundial, se vieron movilizaciones dentro de Cisjordania, el punto clave de Jerusalén y el punto también de los palestinos que residen en Israel. En cuanto a esos, como introductorio, en cuanto a al tema en sí dentro de lo que es el territorio que corresponde a Palestina e Israel. En cuanto a la intervención internacional, hay algunos datos claves que nos muestran que a partir del 2006, sobre todo cuando se presenta un plan de reconfiguración o de reordenamiento del Medio Oriente, que se propone entre Inglaterra, Israel y Estados Unidos, la cuestión Israel es un instrumento, también tiene su independencia, pero también es, digamos, un factor geopolítico importante. ¿Por qué digo geopolítico? Porque es el país que mayor ayuda externa militar recibe de Estados Unidos, más allá de otra cuestión que no se dice en los medios habitualmente, que posee armas nucleares, es el único país en una región que es la mayor compradora de armas en el mundo, o una de las mayores, podríamos decir, y tiene armas nucleares que no están reconocidas y por lo tanto no deja que haya controles de esa comunidad internacional. Entonces, si vemos ahí los países de la región, que también Egipto, Jordania, Afganistán, Pakistán, Irak, otro de los planes o de la visión geoestratégica que hay por parte de Estados Unidos en relación a Israel es cercar de alguna forma a Irán, que es el enemigo, si bien hay tratativas sobre el desarrollo nuclear por parte de Irán y eso va variando en los últimos años. Creo que una de las lecturas, además de lo que pasa, digamos, en el terreno directamente entre Hamas, Fatah, o la OLP, Netanyahu, lo que hay que tener en cuenta es el papel predominante que tiene este país en la política exterior de Estados Unidos. Entonces, cuando uno puede exponer este tipo de cuestiones, se van a, o incluso si uno es crítico con las políticas exteriores del Estado de Israel en relación a los palestinos, se contraargumenta de diferentes maneras. Lo hizo Netanyahu en la ONU y en el Congreso de Estados Unidos en 2015-16, diciendo que había muchas más sanciones hacia Israel que hacia Siria, donde en ese momento habían muerto más de 100.000 personas. Entonces, que estemos hablando de esta temática no quiere decir que se deje de lado que hay otros países con otros conflictos donde llevan también una cantidad inconmensurable de muertos, pero eso también está relacionado con esta cuestión que si leemos, digamos, esta planificación que decía el Gran Medio Oriente, está inserto en ese contexto. Con respecto a
el papel de la comunidad internacional, que bien estuvieron comentando los colegas, hay que ver el mapa también, digamos, o ampliar el mapa y ver, apoyando esto que decía, la mayoría de los países del mundo se posicionan en contra de la ocupación israelí a nivel de la ONU, pero creo que una de las lecturas de lo que estamos viendo ahora, que es un cambio a nivel geopolítico mundial, es que hay un país que a la caída de la Unión Soviética, desde la guerra del 91 y más aún de la guerra del 2001, y a nivel académico lo que David Harvey publica en 2003 con Nuevo Imperialismo, se modifica la escena, pero hay un país que a través de la geopolítica de las bases militares alrededor del mundo impone una metodología a través de la fuerza, a diferencia de lo que hace China, que tiene una estrategia geoeconómica y tiene puerto de Haifa de Israel, entre otros puertos y otra logística de infraestructura que está construyendo. Entonces estamos viendo digamos, un proyecto geoeconómico que es la ruta de la seda, donde Medio Oriente cumple un papel importante por su posición geográfica, aparte de la posesión de hidrocarburos. Y con respecto al último tema, que es cómo podría verse, lo relaciono con cómo podría resolverse o no esta cuestión de los dos estados, un estado, los cantones suizos. Yo creo que este mapa del reconocimiento internacional de Israel y Palestina, si bien varió en los... Esto es de 2018, ya varió porque se incorporaron los países que muy bien dijeron los compañeros y compañeras acerca de la normalización de Israel, pero nos muestra que sobre todo el mundo árabe es quienes apoyan o reconocen diplomáticamente a Palestina, y tanto la Unión Europea como Estados Unidos, México y Canadá son quienes reconocen únicamente, reconocen a Israel, pero tienen relaciones con Palestina. Es decir, que tiene que ver parte de la culpabilidad europea por el Holocausto o la Shoah con la intervención real, además del cuarteto que se reconoce como que se involucra en la cuestión palestina-israelí, pero tiene que ver porque, como cité el caso sirio, en el caso sirio se involucraron las diferentes potencias en el terreno, in situ, y en el caso de Israel y Palestina, Estados Unidos lo primero que dijo fue Israel tiene derecho a defenderse, Rusia dijo, abogó por el cese del fuego, China porque se investigue, pero no se involucran directamente. Eso es lo que podemos ver hasta el momento. Lo que no se puede avizorar es qué va a pasar a futuro. Y como cierre, digo que estamos hablando de esta escala de violencia que se explica en la opresión sistemática previa a este momento. O sea que en los medios de comunicación se habla únicamente de esos días, y ahora no sé si se sigue hablando o no, supongo que no. Por lo cual, no es un tema de agenda si no están masacrando civiles. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, profesor Martín. Y tenemos una intervención del profesor Felipe Medina de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Medina tiene el uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, saludar aquí a Mariela, María Teresa, Tatiana, Lía, Facundo, también en la ayuda logística, y bueno, Martín, Moisés y Sergio. Y por supuesto a todos los que nos estén viendo, ojalá haya muchos estudiantes y muchas personas que quieran aprender nuevos elementos sobre Palestina, ¿no? Entonces, agradecer la invitación. Primero le quería comentar a Martín que el mapa también está desactualizado en torno a Colombia, ¿no? Colombia reconoció el Estado palestino a pesar que fuera un papel, ¿no? No, más allá de eso no ha habido, pero bueno, va cambiando un poquito la cosa también por este lado, ¿no? Bueno, a mí me parece que es muy interesante iniciar por el tema de las cifras. Yo entiendo muy bien que
tampoco esto se puede quedar en contar muertos, porque eso es lo más terrible que uno puede hacer, pero hay muchas personas allí afuera que todavía siguen creyendo que esto es un problema entre dos, digamos, partes, entre comillas, al mismo nivel. Y lo que nos ha demostrado, sobre todo en los últimos años, es la gran asimetría que tiene este, ya ustedes si lo quieren llamar conflicto, yo me pongo desde la postura de la ocupación, ¿verdad? Una ocupación territorial, militar, que se desarrolla por muchos frentes. Pero miren, por ejemplo, la fuente B'Tselem, que es una organización israelí por derechos humanos, no es una organización árabe ni musulmana, nos dice que desde el año 2000 al 2010, más de 6.371 palestinos han sido asesinados por las fuerzas de Israel, mientras que 1.000 israelíes han muerto, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta grave desproporción en las cifras, uno a veces como que no entiende, digamos, o no alcanza a entender la magnitud de este elemento. Y esto se ve muy reflejado en lo que acabó de pasar. Hemos hablado un poquito de eso y de pronto hay gente que ya no quiere hablar de lo de Gaza, pero cuando uno, por ejemplo, empieza a ver la historia, sobre todo de la franja de Gaza, por ejemplo, en el año 2008-2009, Operación Plomo Fundida, 1.440 civiles palestinos asesinados. Segunda guerra de Gaza en el 2012, 87 civiles asesinados. De hecho, tiene una cifra muy similar, ¿verdad?, en cuanto a los días, porque esto solo duró 8 días. Esta última operación fue 11 días, pero ya vemos que el saldo, por ejemplo, en la última intervención fue más de 200 muertos y, como lo dice el New York Times, 67 niños asesinados. La publicación del Times es muy, muy interesante, porque dice, eran niños, con esas palabras titulan y ponen las fotos, ¿no? Pero sin duda la operación de 2014, que ha sido la peor en términos de cifras, nos habla de 2.200 palestinos asesinados, 1.462 asesinados civiles en 50 días de campaña. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Estamos hablando que no es nuevo esto que ha pasado en Gaza, que ya ha venido repitiéndose básicamente desde el año 2006, cuando Hamás gana las elecciones de manera democrática, vigilado por el Instituto de Jimmy Carter, pero también porque en el 2007 Israel impone un bloqueo inhumano por tierra, mar y aire a la franja de Gaza, ¿no? Entonces hay mucha gente que analiza lo de Gaza y dirá, bueno, pues la gente de Gaza podrá salir, se va a recuperar. No, que estamos hablando ya más de 10 años de bloqueo inhumano, ilegal, en cuanto a cualquier fuente jurídica que se quiera proporcionar, ¿no? Entonces, yo creo que con este panorama, un poco hablando del primer punto que nos convoca, situación actual, pues la situación actual es terrible, ¿no? Terrible porque son más de 70 años de ocupación, que como bien decía Mariela, el tema Palestina-Israel estaba casi que olvidado. Cualquier persona que visite el Medio Oriente sabe que el pueblo siempre, de alguna manera, está con los palestinos, la mayoría del pueblo del Medio Oriente, del mundo árabe, como lo quieran definir. Otra cosa son los gobiernos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto había sido opacado por temas como Siria, Yemen, ¿verdad? Lo de Irán, el acuerdo nuclear, y esta nueva ofensiva militar de Gaza irrumpe y pone de nuevo el tema Palestina en los medios de comunicación, ¿no? Ahora, hay algo que me interesó mucho y es lo que dijo Moisés. Hay varias cosas que esta operación difieren de las operaciones anteriores, y yo creería que lo más importante es la unidad del pueblo palestino, sobre todo a partir de la población del 48. Y es que, por lo menos en Colombia, nos han enseñado, bueno, algunas personas, que esto se divide entre buenos y malos, e incluso que los palestinos buenos son los de Cisjordania y los malos son los de Gaza, ¿no? Entonces, el primer, si me atrevo a dar consejos, si hay estudiantes míos por aquí, siempre se los digo, no analicen esto bajo ese lente de buenos y malos, porque no va a llevar a ningún lado. Y lo que nos demostró el pueblo palestino en esta última operación es que todos actuaron de manera unida bajo una sola bandera, ¿no? Ahora, lo de Gaza también tiene, y hablando de la situación actual, pues la verdad, un contexto que Martín muy bien trataba de señalarnos, ¿no? Y es que lo de Gaza siempre se vendió como el conflicto entre Gaza e Israel. No, es que el conflicto es entre todo el pueblo palestino y la ocupación israelí. Y entonces, cuando uno quiere entender, que es otra sugerencia que tengo yo para el público y el debate, es que veamos esto a un nivel mucho más macro, ¿no? Un contexto más amplio de una serie de problemas que vienen sucediendo dentro de Palestina.
Martín hablaba del muro, un muro declarado ilegal, eso sí, opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, no pasó nada con ese muro, lo ordenaron demoler y ahí sigue. La política de colonias y asentamientos, recuerden que todo esto de Gaza inició por varios factores. Sí, prohibirle la entrada a los musulmanes en pleno mes de Ramadán en la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca, pero también por la política de desalojos y desahucios que practica Israel, por ejemplo, en los barrios que bien mencionaba Moisés, de Sheikh Jarrah, y ahorita estos días, porque esto hay que darle seguimiento todos los días, el barrio de Silwan también en Jerusalén. Entonces, a pesar de que hay un cese al fuego, los problemas que hemos estudiado toda la vida de Palestina siguen ahí. Enumeremos algunos: arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, demolición de viviendas. Recuerden que si quieren averiguar sobre el tema de las viviendas, vayan al Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas. No hace falta ir a una fuente árabe musulmana, ¿no? Entonces, hablando un poco de esta situación actual, yo quisiera puntualizar finalmente en esa primera parte qué equivocados estaban aquellos que analizaban en su momento donde nos vendían el acuerdo del milenio de Donald Trump como la paz, ¿no? Había gente por aquí que nos hablaba del tren de la paz y yo decía, bueno, esperemos a ver a dónde llega ese tren, porque un acuerdo donde solo figura Trump y Netanyahu, que plantea soluciones para el pueblo palestino y no los invitan, no se puede llamar acuerdo y mucho menos brinde un tipo de solución a este problema. Entonces, yo creería que este acuerdo del milenio se ha caído como un castillo de naipes, al igual que la política de estos países que, entre comillas, normalizaron relaciones con Israel. De hecho, les cuento algo. Ahorita se habla mucho de la postura de Egipto, hablaré un poquito más de ello como actor internacional. Egipto anunció que va a dar 500 millones para la reconstrucción de Gaza. Todos sabemos aquí, los que hemos estudiado el tema de Egipto, que Egipto no es el propietario de ese dinero. El propietario de ese dinero son los Emiratos Árabes Unidos. Entonces vean la gran contradicción que tiene este país, que dice firmar un acuerdo de normalización con Israel y otras cuestiones, y por debajo de cuerda está dando dinero que sí, todo el mundo dice ese dinero no va a parar en las manos de Hamas, pero de alguna manera algo tendrá que ver ahí este tema, ¿no? Entonces yo creo que esto, sumado al tema de los refugiados, ojo, no nos podemos olvidar del tema de los refugiados, porque mucho hablamos de Cisjordania y Gaza, pero fuera de ahí hay 6 millones de refugiados en Líbano, en Jordania, en Colombia, en Argentina, en Brasil, que también son partícipes de esto. No se nos olvide que en esta última operación militar, gente desde Líbano quería cruzar, gente desde Jordania quería cruzar el puente Allenby. Entonces ellos también son un actor aquí crucial para tener en consideración, ¿no? Ahora, finalmente, en cuanto a la postura de la comunidad internacional, que yo debo confesar, no sé qué significa la comunidad internacional, mejor me voy, como dice Chomsky, comunidad internacional entre comillas, ¿no? Los amigos de Estados Unidos y de Europa prácticamente. Pero sí me llama mucho la atención la postura de Estados Unidos. Una tercera sugerencia que podría brindar al público es no crean que Estados Unidos es un tercero imparcial, porque siempre aparecen en la foto y lo que menos brindan son soluciones, ¿no? Mucha gente se ilusionó, por ejemplo, en el cambio Trump-Biden. Y yo dije, esperemos un poco a ver con qué sale Biden. No ha dicho nada del acuerdo nuclear de Irán, que es otro tema. Pero en el tema palestino prácticamente no ha desvirtuado el acuerdo del milenio de Trump. Han salido videos últimamente, vean cómo las redes sociales les cobran mucho a estos políticos, cuando Netanyahu y Biden han sido amigos desde hace 30 años. Y sobre todo lo que más me llamó la atención de la intervención de Biden hace un par de años, dijo, oiga, si Israel no existiera, Estados Unidos crearía un Estado de Israel en ese lugar. Entonces, no podemos ser tampoco ingenuos creyendo que Estados Unidos va a servir de tercero imparcial, de garante. Claro, en el mundo real, en las relaciones internacionales, es muy difícil crear un acuerdo sin Estados Unidos. Pero llama la atención también otro punto de la incoherencia de Estados Unidos. Miren que me puse a ver y le digo a mis alumnos siempre, no tengan miedo de estudiar a Hamas. Vayan a su página web, que está incluso en inglés. Exploren, debatan. Si ustedes le ponen la etiqueta a Hamas, no van a entender, etiqueta de terrorista, no van a entender mucho más de este grupo. ¿De qué les sirve esa etiqueta? Le preguntaba yo a varios estudiantes. Sí, profe, no me sirve de nada.
pero cuando tú vas y estudias y profundizas, sacas elementos como este. Hay un elemento que en una intervención de Khaled Meshal hace poco, esta semana, dijo, miren, no entendemos por qué Estados Unidos habla con el Talibán, que ha sido un grupo terrorista, y uno sí lo podría decir abiertamente, porque el Talibán ha cometido crímenes contra la población afgana, contra las tropas estadounidenses, y aún así Estados Unidos lo ve como un interlocutor válido al Talibán. Entonces Khaled Meshal decía, oiga, ¿y entonces por qué no se sientan a hablar con Hamas? Hamas, que no ha atacado a Estados Unidos, de hecho restringen su operación hacia la ocupación. Entonces vean las grandes incoherencias que tiene esta etiqueta de terrorismo, ¿no? Finalmente, quiero hablarles un poquito del papel de Egipto para dejar tiempo a la audiencia, que es lo más interesante que escucharme a mí. Vean, lo de Egipto es muy interesante, sobre todo Moisés, que ha trabajado también el tema de Egipto, le va a interesar. Y es que Egipto también, de alguna manera, como actor regional, estaba de alguna manera caído, casi muerto, sobre todo después de la crisis del golpe militar en el 2014, ¿no? Cuando llega Abdel Fattah al-Sisi, un gobierno que no da garantías de nada democráticas y que tampoco es ese referente que había sido históricamente en años anteriores, ¿verdad? Vemos el hecho de Anwar el-Sadat, su visita al Knesset, Mubarak de alguna manera ejercía buenos oficios. De alguna manera todo esto ha tratado de poner de nuevo a Egipto en la palestra regional como aparentemente un país con una potencia, digamos, regional, ¿no? Y lo cierto es que al tema de Hamas, y me puse a estudiar esto de Egipto, es muy interesante, porque cuando ocurre el golpe militar, Hamas y Egipto estaban en la peor relación posible. Recuerden, para algunos, que según en la vieja carta de Hamas, Hamas se reconoce como una conexión con los hermanos musulmanes. Entonces, cuando ellos ya empiezan a ver toda la consecuencia de esto, la operación de Egipto de bombardear los túneles, de imponer un bloqueo muchísimo más duro a la franja de Gaza, vean cómo Hamas, y con esto conecto para el último punto de perspectivas a futuras, Hamas no lo podemos seguir leyendo como en el año 87. Hay gente que se quedó en ese año y que sigue hablando de Hamas en el año 87. Hamas ha evolucionado su estrategia, su postura política, entra en elecciones, entra en gobierno de unidad, pero también miren el pragmatismo a lo que lo ha llevado. Ha llegado a decir que, miren, ya desde lo de Egipto internamente no me meto, más bien quiero tener un diálogo fraterno con Egipto y no me meto en asuntos internos de otros países. Entonces vean lo interesante que es ahora esta relación Hamas-Egipto, en general el pueblo palestino y Egipto, cuando todos sabemos que la política de al-Sisi es muy amiga de Israel, muy amiga de Estados Unidos. Entonces yo creo que este es un punto muy interesante para ver a futuro, ¿no? Ahora, para finalizar, ¿qué podemos esperar? Debo ser muy pesimista, lo decía Ilan Pape, debemos contar los días hasta que la próxima operación de invasión a Gaza pues se realice, ¿no? Si uno se pone a mirar las cuatro últimas guerras, el cese al fuego es muy difícil de determinar quién lo viola, quién no. Pero lo que sí ha sido una constante es que Israel, por ejemplo, en el 2014 fue evidente cómo violó el cese al fuego e inició otra operación. Entonces no se les haga raro que mañana, dentro de un mes, un año, esta operación o una nueva ofensiva militar se realice, ¿no? La diferencia será que ahora los palestinos están un poco más unidos que antes y que fuera de eso, la balanza, con esto, perdón Tatiana, me extiendo un minuto, creo yo, según lo que he visto en los medios, está mucho más a favor del pueblo palestino. El hecho de que una modelo como Bella Hadid, que confieso yo no la conocía, no sé de moda, Dua Lipa, esta cantante, salgan a apoyar al pueblo palestino, que la cantidad de judíos antisionistas salgan a las calles de todo el mundo. Alada compartió hace poco un evento donde había varios judíos en contra del Estado de Israel. Yo creo que esto plantea, aunque esta actividad ya había sido frecuente en algunos meses anteriores, nos marca una nueva mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces, agradecerles y bueno, vamos a debatir un poco. Gracias, Felipe. Tenemos una intervención de cierre por parte de Sergio. No sé, Sergio, si quieres que primero abordemos algunas de las preguntas o si quieres hacer esta intervención de cierre y luego vamos con preguntas. Bueno, si me lo permiten, preferiría intervenir ahora. Perfecto. Bueno, adelante. Me han pedido que comente lo que los colegas han
puntuado el día de hoy y no me dijeron cómo debía de comentar. Así es que asumo esa libertad para referirme a algunos puntos que han mencionado y pues también externar algunas opiniones. Empiezo de atrás hacia adelante con Felipe, que nos ha hablado, creo que desde el Monte de los Olivos. Y bueno, Felipe hacía referencia, me llama la atención las referencias que hizo, bueno, a la simetría, absolutamente importante de reconocer esto. En realidad deberíamos cuestionarnos si es en realidad un conflicto, dada la absoluta asimetría que hay entre los dos actores en todos los ámbitos, pero especialmente en el campo de las capacidades militares. Ha hecho referencia a la unidad palestina como un hecho relevante vinculado a esta última escalada. Creo que hay que recordar que había pautadas elecciones en los territorios ocupados, ¿verdad? Y que había un acuerdo previo de las dos grandes facciones, Hamas y Fatah, de participar y aceptar los resultados. Bueno, esta situación, esta coyuntura, pues frena temporalmente este proceso, pero yo creo que no es necesario tener elecciones para tener una unidad del pueblo palestino. Concuerdo en que no es Gaza contra Israel, ¿verdad? Creo que hay una intencionalidad política de situar esto como Hamas, ni siquiera Gaza, Hamas contra Israel, ¿verdad? Cuando no es este el meollo del conflicto. El meollo es una ocupación y una colonización de asentamiento y todas las derivaciones que esto tiene. Felipe hablaba de los desalojos de Sheikh Jarrah. Bueno, de alguna manera la población de ese barrio de Jerusalén ha logrado posicionar internacionalmente su tema, su situación, pero como lo decía Felipe, efectivamente esto sucede reiteradamente, sucede sistemáticamente a lo largo de toda la geografía de Palestina, unido no solo a desalojos, sino a dinamitación de casas, de hogares, expoliación de recursos naturales, etc. Y nos menciona también algo que no se había comentado, que fueron los acuerdos del milenio. Bueno, no con el detalle en que Felipe lo ha mencionado, que pues explotan por los aires, ¿verdad? En cuanto a su carácter unilateral, evidentemente incapaz de propiciar una solución justa, y que, bueno, llama también a reconocer que Hamas es un actor que está ahí, que simplemente no podemos ignorar, ¿verdad? Es decir, la paz hasta donde se hace con los enemigos, se pacta con los enemigos, ¿verdad? Creo que va a haber un momento en que se va a tener que reconocer que sea del agrado o no de cierto sector de la comunidad internacional, jamás es un actor importante que debe ser incluido. Martín Martinelli pues hace referencia a los temas de la solidaridad y resistencia vinculados a una situación de colonialidad. Y en ese sentido, pues, centró buena parte de su intervención en los temas demográficos, muy interesantes los mapas que nos presentan y que plantean efectivamente pues una nueva dimensión demográfica que, como él dice, empareja la población, a pesar de que existen, bueno, estas categorías de palestinos dependiendo del lugar en donde viven, que existe el muro, que existe una intencionalidad, creo que todavía activa, de anexarse Cisjordania por parte de Israel. Creo que pues eso plantea una dimensión interesante que puede ser decisiva, el cambio demográfico que puede darse entre las dos comunidades. Y se refería también a algo que ya todos han mencionado, el papel de la comunidad internacional. Y situaba ahí un mapa del reconocimiento que, bueno, ya nos aclaró Felipe que estaba desactualizado. Creo que sería interesante ver por qué México no ha dado ese paso que sí hemos dado muchos otros países de América Latina. Y, por cierto, no gratuitamente, ¿verdad? Se ha tratado de presiones internas que se han ejercido, movilizaciones para que esto cambie. Lo dice alguien que vive posiblemente en uno de los países más sionistas de América Latina, ¿verdad? Eso no fue gratuito. Moisés empezaba su intervención haciendo referencia al carácter continuo de la Nakba. La Nakba no es ese suceso
allá acontecido a mediados de siglo, que se guarda en la memoria de algunos. No, es algo que se repite día a día. Y por eso es que Israel ha implementado una ley que prohíbe la conmemoración de la Nakba, porque sabe que en tanto la memoria histórica de los palestinos se mantenga viva, el deseo de la autodeterminación va a seguir vigente, ¿verdad? Se plantea hasta cuándo la ocupación. Bueno, algunos daban por hechos consumados esto, ¿verdad? Daban por un hecho incluso que la anexión no iba a alterar de manera significativa los hechos. Yo creo que esta coyuntura de mayo pues nos reafirma a todos que este no es un tema cerrado, que es un tema al que hay que entrarle desde el punto de vista diplomático, pero sobre todo en función de lo que pues una solución justa implica, ¿verdad? Y que pasa en primer lugar por respetar el derecho internacional público y respetar las resoluciones de Naciones Unidas. Hacía referencia a la intencionalidad que trae la destrucción de Gaza en estos últimos bombardeos. Bueno, me acordé de la doctrina Dahiye, ¿verdad? Que idean los israelíes cuando atacan los suburbios de Beirut, sobre todo la parte sur donde viven los chiitas, con la clara y explícita intención de destruir la infraestructura civil, ¿verdad? Cosa que implica un crimen de guerra. Y que pues está dirigida especialmente a debilitar a los civiles y hacerle su vida cada vez más imposible, diría yo. Mariela pues empezó su intervención, creo, muy acertadamente, pues poniendo los puntos sobre las ideas en cuanto a que este es un problema colonial, es un problema de colonialidad por asentamiento, ¿verdad? Que así es como deberíamos verlo a la luz de los hechos, a la luz de la historia, y que tiene y que ha derivado también en una situación de apartheid, de limpieza étnica, que tampoco se refiere a una serie de hechos acontecidos hace ya 70 años, sino que es algo que se replica, insisto, cada día, cosa que pues casi todos los demás colegas también han mencionado. Y me parece interesante su enfoque sobre desde la epistemología y desde la ontología, porque evidentemente eso tiene que ver con el tema de las narrativas. Yo creo que en la guerra moderna y en el conflicto moderno, lo más importante es qué narrativa se impone. Y en este sentido creo que todos han mencionado, hecho referencia al hecho de que esta narrativa, hay un cambio cultural y que las narrativas están cambiando, ¿verdad? Dentro del Partido Demócrata, ciertamente, pero también en muchas partes del mundo. Y yo creo que la narrativa que se debilita sustancialmente con esta crisis de mayo es la narrativa israelí. Y creo que eso se vincula también a lo que mencionaba Moisés. Bueno, Netanyahu prometió una serie de objetivos, sobre todo militares, no los ha cumplido. Y eso me hace recordar también la guerra del 2006, la guerra de los 33 días. Israel se planteó en esa época, el primer ministro Olmert, un listado de ambiciones. Aquí en Costa Rica diríamos una cartica al niño Dios. Y no cumplió ninguno. Ninguno de los tres grandes objetivos que se planteó, Israel los cumplió en su lucha con Hezbollah. Y Hezbollah más bien sale empoderado y con un prestigio altísimo dentro del mundo árabe. Bueno, finalmente la profesora María Teresa Aaya iniciaba su intervención sugiriendo no simplificar un conflicto a partir de su complejidad. Pues nos remitió a la época de Abraham y de los profetas. Yo no estoy tan seguro si ese sea el mejor enfoque para analizar este problema, ¿verdad? Es decir, cada vez que hacemos referencia a la Biblia, pues recuerdo precisamente lo que Martín mencionaba, el texto sobre el colonialismo y la Biblia, ¿verdad? Y también lo que han escrito Edward Said, Nur Masalha, Rashid Khalidi, ¿verdad? Es decir, yo creo que todo proyecto de dominación requiere narrativas que procuren legitimidad, y cuando esa narrativa tiene un origen divino, bueno, es muy difícil de rebatir, ¿verdad? Y es claro que en este contexto
la Biblia se ha utilizado como un título de propiedad a partir de una lectura fundamentalista, ¿verdad? Sobre todo del Pentateuco, ¿verdad? Y que sitúa a los palestinos en el papel bíblico de los amalequitas, ¿verdad? Amalec fue ese pueblo que Dios manda a destruir, ¿verdad? Contra el cual manda un genocidio, ¿verdad? Deuteronomio, Éxodo, Números, dan cuenta de eso, ¿verdad? Y creo que es muy peligroso porque refuerza una narrativa que centra el conflicto en términos religiosos, y si bien el conflicto tiene términos religiosos, una dimensión religiosa, no es un conflicto religioso desde mi punto de vista, es un conflicto colonial, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, tendría alguna reserva con ese planteamiento. La profesora hace también referencia a la geografía sagrada, en este caso de Jerusalén, y nos mostraba una fotografía del Muro de las Lamentaciones, que por cierto no es un vestigio del antiguo templo, es un vestigio de una muralla de Jerusalén, pero no es parte del templo que fue destruido por los romanos, y la importancia que tiene respecto también a la mezquita Al-Aqsa, ¿verdad? Y el significado que tiene para los musulmanes. Bien, yo lo dejaría ahí porque evidentemente lo más importante será la intervención del público y lo que los colegas tengan que agregar. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Tenemos una gran cantidad de preguntas, entonces lo que propongo es, voy a hacer lectura de ellas y pues tenemos 20 minutos aproximadamente para poder tener una conversación sobre estos temas. Entonces voy a hacer rápidamente la lectura. Hay algunas que vienen dirigidas específicamente a alguien, hay otros que son comentarios, pero pues vamos a hacer la lectura dado que nos han estado siguiendo en Facebook diferentes personas. Entonces, para María Teresa, ¿cómo ve las perspectivas de acción del gobierno Biden con respecto a la región más allá del conflicto? Esta es la pregunta que nos hacen para María Teresa. Para Mariela Cuadro, ¿qué estrategias le parecen posibles desde el ámbito académico para contribuir a esa dimensión epistemológica de carácter binario sobre el conflicto? Luego Juan Camilo Bejarano Rivera nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué garantía podría encontrar el pueblo palestino para su supervivencia territorial, teniendo en cuenta que comparativamente Israel es un Estado fuerte que utiliza su propia capacidad institucional para expropiarles de sus territorios por la vía legal, sumando también a la asfixia económica comentada por Moisés? ¿Es una causa perdida? Luego nos hacen otra pregunta para Moisés específicamente, retomando su comentario sobre la memoria. ¿Cuáles le parece son las estrategias posibles para los palestinos para proyectar la construcción discursiva sobre su memoria para que su voz se escuche de otra mejor manera? ¿Señalar detalles más sobre el subdesarrollo podría ser un elemento útil para eso? Luego hay una pregunta para Martín Martinelli. Después de la Guerra de los Seis Días, había un 25% de palestinos en Jerusalén y hoy el porcentaje es más de 40%. En ese marco, con el crecimiento demográfico como otra dimensión de esta cuestión, ¿cree que la solución de los estados sigue estando en la agenda o ya se perdió definitivamente? Y para Martín también hacen una pregunta de, ¿le parece que puede decirse la tercera intifada está, que se puede decir que la tercera intifada está en marcha desde hace un tiempo? Y si es así, ¿qué diferencias hay con la segunda intifada? Luego Jorge Omar Viciconto nos hace un comentario pues resaltando, también está el problema del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y agregado a eso la normalización de algunos países de la región con Israel. Es un comentario en general, no es una pregunta en específico. Finalmente tenemos una pregunta para el profesor Felipe Medina. Tras los intentos fallidos de Netanyahu de formar un gobierno en Israel, por lo que tendría que haber dejado su posición después de 12 años, antes de que surgiera la violencia, ¿habría una nueva coalición política que se estaba formando y se está creando un gobierno que incluiría por primera vez en la historia del país un partido árabe?
¿Podría comentar sobre esto, por favor? Esas son en general las preguntas. Entonces, les propondría que fuéramos en el mismo orden de las intervenciones y pues de todas maneras, si alguien siente interés en aportar sobre las preguntas de otra persona, pues también bienvenidos. Entonces, iniciaríamos con María Teresa. Gracias, Tatiana. Muy interesante las preguntas. En realidad, muy interesante todo el evento hasta ahora. Antes de hablar del presidente Biden y su amistad o no amistad, como decían en algún momento en el panel con Netanyahu, y por qué no fue más enfático en el cese al fuego, no mandó a su subsecretario de Estado, pero no fue muy enfático, quisiera hablar de dos cosas. Uno, yo sí estaría dispuesta a defender con Sergio, podría ser un debate interesante tener en el futuro, el tema de la religión. Yo sí creo que los conflictos hoy en día, por aquello de, sobre todo después de los años 80, sí tienen un componente religioso. Puede que no sea el componente del conflicto, pero es algo que le agrega, según como lo veamos, leña al fuego o agua al fuego, de alguna manera. Entonces yo sí creo que en esta zona, y no solamente en esta zona, podemos mirar Cachemira, podemos mirar todo lo que está pasando en Myanmar, porque tenemos esa idea que el budismo es absolutamente pacífico y son los budistas los que están en contra de los rohingya en Myanmar. Es decir, yo sí creo que hay un componente, un despertar religioso que está de alguna manera permeando los conflictos a nivel internacional. Como digo, puede que sea leña al fuego, puede que sea agua al fuego, pero sí hay un componente religioso que está surgiendo en el siglo XXI después de estar dormido en el ateísmo y esta política más de la Guerra Fría de lo que fue el siglo XX. En cuanto a los comentarios de Sergio. Y muy interesante los otros comentarios, me encantan los discursos. Mariela me hizo acordar de una tesis que escribí sobre la acción comunicativa de Habermas hace ya muchísimos años, en cómo el discurso realmente marca las realidades de la gente y las vivencias de la gente. Tendría, antes de contestar lo de Biden, ya voy a llegar a eso rápidamente, una pregunta para Felipe, y es el tema de la unidad palestina que tanto nos han hablado hoy. Hay muchos escritos sobre que a Abbas se le apareció, y no es por que sea religioso el tema, es un dicho simple y llanamente, se le apareció la Virgen en un momento y pudo cancelar las elecciones que se iban a llevar a cabo sobre en el tema palestino, argumentando que en este momento no era el mejor momento para las elecciones, que no había seguridad, no había garantías. Pero no falta quien diga que lo está haciendo porque sabe que iba a perder y no quería perder y se sigue amarrando al poder. Y esto muestra que no hay necesariamente una unidad entre los palestinos, sino que sigue habiendo de alguna manera un recelo, sobre todo entre Abbas y lo que puede ser Hamas. Entonces, eso se lo dejo a Felipe. Frente al tema de Biden, y Biden sí es un presidente totalmente proisraelita, y lo ha sido siempre. Conoce mucho a Netanyahu, pero es que el señor Biden lleva casi 50 años en la política americana y el tema del Medio Oriente es parte de la política americana interna y externa. Presidentes como Jimmy Carter, que también lo mencionaron cuando estuvo vigilando acuerdos, y en el año 79, a pesar de que lo reconocemos como un gran garante de la paz, ya estableció su doctrina Carter, y es que cualquier tema del Medio Oriente pasa por la política de Estados Unidos. En ese sentido, Biden conoce muy bien la política del Medio Oriente y conoce mejor aún la política de Israel y Palestina, y ha sido, es muy cierto, un gran apoyo para temas israelitas. Es un presidente que cree en Israel y cree fuertemente en la amistad entre Israel y Estados Unidos. Dicho eso, le ha tocado una presidencia sui generis como le ha tocado a todos los líderes del mundo. Tenemos el COVID-19, tenemos esta recesión internacional y tenemos el problema para Estados Unidos de China. Entonces uno, cuando está en la política, aprende a escoger las peleas. Parte del arte de gobernar es escoger las peleas. Y yo pensaría que el presidente Biden está escogiendo pelear, si es el caso con China. Ahí tenemos que ahora quiere y dio la orden de que se tiene que averiguar de dónde nació el COVID-19. Cuando le tocó hablar de política exterior y presentó su plataforma política exterior en febrero, es interesante ver que la única mención que hizo al Medio Oriente fue la crisis humanitaria de Yemen. En ese sentido, el
cualquier otro presidente Trump, su primera visita estaba para Arabia Saudita, y todos los otros hablan del petróleo de Arabia Saudita o el tema israelita. No, él se fue por Yemen y la crisis humanitaria. Es decir, yo veo que una persona que lleva 50 años haciendo política en Estados Unidos, realmente lo que está haciendo es escogiendo en qué batallas quiere meter a su país en este momento. Dicho eso, eso no quiere decir que no crea que debe haber dos estados, que debe haber un acuerdo de paz. Mandó a su secretario de Estado Blinken a que reforzara lo que se había acordado en el acuerdo de paz, un poco para darle, para nutrir este acuerdo de paz y darle cuerpo, y que no se quedara solamente en palabras. Pero yo no esperaría gran cosa de él en el futuro, tiene otras agendas en la cabeza, y eso no quiere decir que vaya a dejar el tema de lado, por supuesto, pero lo va a hacer desde una mirada pro-israelita, y esperemos a los últimos 4 años. Y así como antes del 2014 en Colombia decíamos que no hay presidente que se respete, que trate de hacer un, que no trate de hacer un acuerdo de paz con las FARC, yo creo que no hay presidente gringo que se respete que no trate de hacer un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Pero dado el mundo convulsionado que le tocó a Biden, si es que es reelegido, yo le dejaría ese tema para su segundo cuatrenio. Y ahí sí, si se es reelegido, tengo la certeza que se va a meter en el tema. Entonces, gracias. Eso sería. Gracias, Tatiana. Gracias, María Teresa. Mariela, ¿quisieras continuar con la pregunta? Bueno, primero, gracias a todos y a todas por las exposiciones, la verdad, súper interesantes. Seguimos discutiendo en otras oportunidades, total, nos vamos cruzando. Gracias, Sergio, también por la devolución. Un poco vinculando algunas cosas que dice, que de la lectura de Sergio sobre mi lectura y un poco de la lectura de Moisés y la pregunta también que hacían dirigida a mí, gracias por la pregunta. A mí me parece que sí, yo coincido con Sergio, a mí me parece que hay algo de la narrativa israelí que está cayendo, pero creo que hay algo de la narrativa occidental que cae, en, digamos, como que de alguna manera lo que cae la narrativa israelí, porque lo que está cayendo me parece es la narrativa occidental. La narrativa occidental de la modernidad, ¿no? Y en esto yo también coincido con Sergio, en el tema de, no es que la religión no tenga que ver, pero sí me parece que hay una lectura de la religión que es distinta a la modernidad que previa a la modernidad, entonces también es necesario, me parece, como intentar ver con anteojos más vinculados con de las épocas en las cuales están inmersos los discursos, ¿no? Entonces eso me parece como súper interesante. Yo creo que hay todo un proceso, que es un poco lo que quise decir, con esta aparición de las movilizaciones y de las masas en la calle, que hay todo un proceso de puesta en duda. O sea, no hay nada, todavía no hay nada que aparezca claro cuál es la forma que va a tomar, y son procesos larguísimos estos, pero sí estoy sumamente de acuerdo de que hay una puesta en duda en este sentido. Traer cómo lo llaman los palestinos Moisés me parece fundamental, o sea, me parece fundamental poner la voz de los palestinos. Bueno, los palestinos están hablando de Nakba Mustadbirra, están hablando de eso, hablemos así, me parece bárbaro, me parece muy interesante también pensar en términos de cómo esa es la mirada también desde los oprimidos, ¿no? Porque hay una mirada desde los opresores que plantean una independencia, un derecho a la defensa, una serie de palabras que me parece que son mucho menos crudas que la catástrofe. Esto es una catástrofe, ¿no? Me parece que ahí hay una crudeza en esa palabra, que creo que también se vincula con la idea de la liberación, ¿no? Me parece que es como mucho más crudo lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es la estrategia desde la academia? Y creo que es esta, es la academia. Nosotros, la academia lo que hace es nombrar, ¿no? Pero el nombre no viene solo, el nombre es una actitud ético-política. Ponerle nombre a las cosas implica una actitud ético-política. Coincido 100% con Felipe, no es lo mismo hablar de conflicto. Uno habla de conflicto, inmediatamente aparece una denotación que implica que hay dos partes iguales. Acá no hay igualdad, no hay igualdad alguna. Entonces hay que buscar palabras para hablar. Y si se puede agarrar palabras que sean de aquellas personas que están en la posición de los condenados en este momento, me parece mucho mejor todavía. Así que bueno, nada, solo eso, agradecerles a todos y a Lada una vez más por la invitación, y a todos los que estaban escuchando también por el internet. Gracias, Mariela. Siguiendo nuestro orden, tendríamos a Moisés.
Muchas gracias por las preguntas y por las exposiciones de mis colegas y por la retroalimentación de Sergio, la cual me pareció muy complementaria y además pues también muy provocativa en el sentido de la audiencia que nos está pues ahorita siguiendo y los que no, bueno, que nos puedan seguir después. La verdad es que agradezco mucho el evento. Ha sido muy enriquecedor y muy estimulante. Con respecto a las preguntas, me voy a permitir ser muy puntual en cada una de ellas para que tengamos tiempo. La primera, con respecto a lo de Egipto que decía Felipe, a Hamas también le interesa mucho estar cerca de Egipto porque Egipto tarde o temprano va a tener un problema con Israel, que es el del planteamiento de la construcción de un canal alternativo al canal de Suez. Se llama el Ben Gurion Project, que estaba estipulado para empezar en 2021, pero dada la pandemia creo que se ha pospuesto. Sin embargo, tarde o temprano Egipto va a chocar con Israel en ese proyecto y jamás los palestinos y muchos otros actores lo saben, ¿no? Entonces, ahí también hay un interés de Egipto de mantenerse cerca de los actores palestinos para también tratar de hacer un balance de poder, ¿no?, con respecto a este episodio. Con respecto a lo de México, bien interesante, en 1975 se firmó, ustedes recordarán, la famosa resolución de Naciones Unidas, la de sionismo es igual a racismo, esa que fue impulsada por Luis Echeverría, expresidente de México, como figura de lo que quiso ser en algún momento líder de los países no alineados. Esa resolución salió y estuvo vigente hasta 1990, creo que fue cuando se echó para atrás en el seno de Naciones Unidas, pero representó un fuerte golpe a la economía de México, porque eso lo saben muy pocos, pero lo primero que hizo la comunidad sionista en Nueva York, en México y en otras partes de Estados Unidos fue imponer un boicot, ¿no? Un boicot. Ahora se critica mucho el BDS, pero Israel ha implementado boicots igual o más fuertes contra la economía mexicana en el sector del turismo en aquel momento. En tan solo el mes de septiembre a octubre de 1975 se cancelaron 300 noches de hotel y 300,000 noches de hotel y cerca de miles de viajes de la comunidad judía pro-sionista residente en Estados Unidos en México, particularmente Acapulco, que era entonces esa joya del turismo mexicano, con lo cual pues se dio un golpe muy bajo a la economía mexicana y eso fue un punto, un parteaguas para limitar las relaciones que México empezaría a tener con otros actores políticos no estatales en el Medio Oriente, porque en aquella época se estableció la oficina de la OLP en México, se estableció la base de lo que es la Oficina Diplomática de la República Árabe Saharaui, del Frente Polisario en México, y esa es una de las razones a las que argumentaba Felipe, porque en ese mapa que presentaba Martín todavía no está México, ¿no? Ahora parece que las cosas pueden estar cambiando, mucho se ha debatido sobre la necesidad al menos de abrir el debate sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, si ya se hizo en el marco del 2012, cuando Naciones Unidas se aceptó como miembro observador de Naciones Unidas, México votó a favor, al menos se está discutiendo, se empieza a discutir esto nuevamente, pero han pasado muchos años y ha sido muy, 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 muy difícil, y con lo que decía Sergio, pues sí, tiene costos y hay que seguir impulsando ese debate, porque hay otros países como Costa Rica, que él mismo menciona ahora, que tuvieron que pasar grandes problemas para llegar a esta decisión con un costo político y económico que al final en algún momento pues también se tiene que balancear si es que México toma en consideración esa decisión, ¿no? Pero sí, es muy interesante ese debate, pero al final esa resolución se echó para atrás. No se podía concebir que el racismo sea igual a sionismo en el marco de Naciones Unidas. Y ahora vean cómo está la narrativa del antisemitismo con el antisionismo, ¿no? De una manera como se le ha dado vuelta esa narrativa, como decía la doctora Cuadro. Y con respecto a otra pregunta, las garantías para que Palestina pueda mantenerse como proyecto, bueno, no hay garantía, ¿no? Absolutamente nada, pero la conecto con la otra pregunta a propósito de las estrategias para que esta narrativa de liberación nacional persista, ¿no? O sea, ahora, no solamente por la aparición de las redes sociales, sino también porque ha habido varios aliados, como decía Felipe, israelíes o judíos anti-israelíes o israelíes anti-sionistas, que han sido los principales críticos de la ocupación y de las consecuencias de la ocupación militar. Entonces, buscar aliados en ese momento ha sido una
selección muy importante por parte de los palestinos, a tal grado, bueno, que el evento que va a tener Alada, que mencionó Felipe, va a ser muy importante para visibilizar que estos aliados no solamente están dentro de Israel, sino alrededor del mundo, articulando otras formas de resistencia para ir pues visibilizando las violaciones a derechos humanos, que estamos yo creo como en esta etapa, ¿no? En esta etapa de lo humano por delante, y en ese sentido pues está utilizando esa fuerza, pero también celebridades, como decía también Felipe en su exposición, eso es muy importante porque a veces pareciera que todo esto se queda en el ámbito académico, que todo lo que hacemos lo leemos 3-4 personas, los libros que publicamos luego se quedan en nuestras cajas, aquí en los libreros, ahí ya no tengo espacio, que ya los colegas que tenían que tener su libro ya lo tienen y ya los demás están aquí abajo de la mesa. Hay que conectar con el público en general, con la gente de a pie, en el sentido de que hay causas a nivel local que se pueden conectar con causas de injusticia a nivel global, y Palestina en los últimos años ha sido ya consolidada como una causa de justicia global, y esto yo creo que hay que conectarlo con la gente común. Ahora, el ámbito del pop es muy interesante. Nosotros fuimos partícipes de un gran documental que se llamó Checkpoint Rock, seguramente muchos de ustedes lo vimos. Y en efecto es interesante ver cómo había géneros musicales que históricamente se asociaban con letras o contenidos de liberación, como el hip hop, como el metal, como incluso la música del trío Jubran, por ejemplo, los poemas de Mahmoud Darwish, pero muy poca gente empezaba a ver al pop, que generalmente se veía como un género comercial, como un género incluso hasta que promueve el capitalismo, como el reggaetón con el sexismo, ¿no? Más o menos. Pero es interesante que con el paso del tiempo diferentes cantantes han introducido contenidos de liberación a estos géneros, ¿no? Del reggaetón, del pop, porque al final de cuentas pues el género no es dueño de los contenidos, ¿no? Son las palabras las que al final de cuentas se encuentran diferentes caminos. Y esa ha sido una de las estrategias que hemos estado experimentando por ambos lados también, ¿no? Hay celebridades a favor de Israel, celebridades a favor de Palestina, pero el ámbito de la música también se está viendo como un espacio en disputa todo el tiempo, ¿no? Recordar a Martín que hace unos meses presentamos una cumbia con algunos colegas argentinos que específicamente se llamaba Cumbia Palestina y que ya tiene contenidos que visibilizan esta narrativa de liberación y de contestación a la Nakba, ¿no? Entonces también otras actividades, otras estrategias, insisto, no hay garantía de nada, pero es esta tensión todo el tiempo de poder y contrapoder o antipoder que hay en autores como Foucault y en otros que se pueden visibilizar de esta forma, por ejemplo, en el combate a la censura de las redes sociales, en la visibilización de medios alternativos, la voz de los y las palestinas en diferentes espacios, y bueno, en ese sentido es un espacio, es una estrategia constante también, de mucha constancia, que no sé si va a parar aquí, pero al menos nos está tocando hacer esto, ¿no? Y bueno, yo con eso terminaría la parte gracias. De las preguntas. Disculpen si me extendí. Gracias. No, está muy bien. Gracias, Moisés. Bueno, muy brevemente, Martín, y finalmente Felipe. Tienen el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente a la organización y a los y las colegas que compartimos este espacio, que como muy bien decían, que se puede hacer desde la academia. Hay que tratar de llegar a que se escuchen nuestras voces. No sé cómo se hace eso, porque lo hacemos nada más cuando nos invitan, pero con respecto a una de las preguntas, pensaba en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que se contrapone con la Declaración de Jerusalén, que es una declaración de académicos en contra de esa organización política que tiene como instrumento, uno de sus instrumentos, el Museo del Holocausto, y por eso decía que en esta cuestión de la memoria, las Nakba se contrapone con lo que dijo Sergio también, muchas gracias por las devoluciones, Sergio, y los comentarios, la narrativa más legítima a nivel occidental, como decía Said, que es la narrativa judía con la cual tuvieron y tienen que luchar los palestinos, porque es la carta de freno a estos conversatorios y demás, porque digamos que ante cualquier crítica de la índole que sea, se opone la etiqueta de antisemitismo, entre comillas, que
podría denominarse judeofobia, y que muy bien Enzo Traverso en La modernidad judía habla de cómo desde una posición marginal con Trotsky, la intelectualidad judía pasa a ser central con Henry Kissinger, y finalmente habla de la islamofobia, que de alguna forma estuvo comentando Mariela. Con respecto a las dos preguntas específicas, la solución de los dos estados, la contraparte de eso es el factor tiempo, porque cuando en las últimas conversaciones que hubo se habla de eso podría hacerse a largo plazo, lo que se busca hacer con eso, que Pedro en algún momento habló de la figura del Pac-Man, es seguir avanzando los asentamientos para imposibilitar y poner, formar en los hechos, en el terreno, que no haya una unidad, sino que haya un archipiélago entre los palestinos, lo cual yo agregaría, o pensaba en estos días, la cuestión de que, si bien los israelíes tienen el control sobre los territorios, ellos también son un archipiélago entrelazado entre poblaciones israelíes y palestinas, por lo cual hablaba de una serie de paradojas como la del muro y esta cuestión de que conviven, quieran o no, en la misma tierra. Si vas a una solución de dos estados, un estado con la cuestión, o referido a la cuestión sudafricana, creo yo que las transformaciones en esa dirección van, si se reconoce como apartheid, y de la mano de eso va un boicot y una desinversión y sanciones que viene tratando de contrarrestar a Israel, porque ve que eso puede soslayar su narrativa hegemónica, sobre todo en Occidente, no así en los países musulmanes, o de mayoría musulmana. Entonces creo que los dos estados, un estado, no puede saberse si lo que hace Israel va en la dirección de minar que pueda haber dos estados. Entonces, una posibilidad es esa, la otra es una confederación, que haya un estado binacional o una confederación, pero lo que juega en contra de los palestinos es el tiempo que sigue corriendo. Respecto de la conceptualización de intifada o no, en varios momentos, y hace unos años también se hablaba de la intifada cuando había cuchilladas en Jerusalén por parte de palestinos a colonos. No sé si se puede hablar de que estamos viendo una nueva intifada, si en cuanto a lo que preguntaban de la comparación, se ve similar que comienza la intifada del 2002 con una provocación de Ariel Sharon en los territorios, en esa foto que tiene ahí Felipe, que son, digamos, sagrados para las tres religiones musulmanas. Entonces es visto como una afrenta, o sea, se tomó la mezquita de Al-Aqsa en estos días, se generaron revueltas. Para llamarlo intifada, por ahí tendríamos que ver hacia adelante si es un proceso que se continúa, porque yo pensaba, para decir en mi exposición y en relación a estas movilizaciones populares que se dieron en otros países del Medio Oriente, que se dan en otros países de América Latina, la cuestión de los reclamos de la gran marcha del retorno que hubo hace un par de años, y donde hubo mayores movilizaciones, y por supuesto que los medios de comunicación no dieron mucha cuenta de eso, sobre todo nosotros. Creo que Argentina en ese sentido es muy interesante para ver, y por eso digo que no sé si bien se empezó a hablar de intifada por ese tipo de levantamiento, creo, como dijeron y dijimos algunos, la implosión que podría generarse, de acuerdo a lo que vimos, no de acuerdo a hacer futurología, porque no es nuestra labor, es una implosión desde dentro de ese grupo de palestinos israelíes. Si bien hay que tomar en cuenta, como dijo Felipe, que no estaba en el mapa inicial que mostré, la cuestión de los refugiados palestinos, porque son palestinos en Siria, en Líbano y Jordania, que se movilizaron, y eso también fue otro fenómeno a tomar en cuenta. Ahora hay que seguir viendo cómo sigue la cuestión para ver si se puede denominar intifada o no. Muchas gracias. Bueno, me preguntaban sobre la unidad. Yo, cuando propuse este tema de unidad, lo que vi y lo que uno puede ver de los palestinos es a nivel social, a nivel del pueblo.
Entonces, a menudo desde las relaciones internacionales uno falla, ¿no? Ver solo los grupos, partidos políticos o estados. Yo creo que la sociedad palestina es la que nos está mostrando la unidad. Claro, María Teresa, tú nos hablas de Fatah, el Sultán y Hamas. Claro que hay diferencias, no se ha podido materializar por todo el tema de las elecciones, diferentes caminos que han tomado, indudablemente, unos por la vía de Oslo y otros por un camino aparentemente alterno. Entonces me refería más que todo al nivel social, ¿no? El pueblo palestino salió con una sola bandera, no bandera de grupos ni religiones, sino la bandera palestina. Cuanto a las elecciones de Israel, bueno, la verdad que Netanyahu, y sobre todo esto me hizo pensar mucho en su personalidad, resulta muy curioso porque cada vez que hay una intervención militar en Gaza, él tiene problemas internos, ¿no? Yo creo que tampoco podemos olvidar esto, una persona que tiene cargos de corrupción, malversación de fondos, que llevaba una serie de meses de protestas ininterrumpidas de israelíes pidiendo su derrocamiento, pues todo esto pone de presente que en realidad él no ha podido gobernar de la mejor manera, ¿no? Yo lo ubicaba casualmente cuando hablábamos de las revueltas de 2011, metamos también a Israel, porque es muy criticable el tema de la mejor democracia del Medio Oriente, ¿no? Con todos estos elementos. De lo que se viene, y con esto para cerrar, bueno, como todos en el Medio Oriente, todo el mundo se puede equivocar, mañana puede pasar algo diferente, pero yo no estaría tan seguro de esa coalición que se está generando en contra de Netanyahu. Primero, porque no sé si él se va a quedar de brazos cruzados. Siempre quiso catapultar esto de Gaza como una victoria de su política. Entonces no sé respecto a él qué vaya a hacer. El partido árabe, lo último que vi, por ejemplo, Mansour Abbas, que es uno de los líderes de estos partidos árabes israelíes, muchos de ellos incluso participaron en las manifestaciones de lo del Sheikh Jarrah. Entonces eso nos hace pensar que tampoco hay grandes consensos, incluso al interior de Israel. Y por ejemplo pienso en figuras como Bennett, como Benny Gantz, que era el ministro de defensa en este intento fallido de coalición, pues esta persona quedó muy mal parada también, ¿no? Entonces veremos qué pasa con Lapid, que es el que tiene que formar un gobierno, creo que en 20 días, pero bueno, vamos a ver cómo darle seguimiento, a ver cómo se genera esa coalición. De resto, sería todo y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos, a María Teresa, Mariela, Moisés, Martín, Sergio, Felipe, por supuesto, por la participación en este espacio. Y bueno, una feliz tarde, feliz fin de semana para todos. Gracias por unirse y que estén todos muy bien. También gracias a todos los que se unieron a través de Facebook a Diálogos Alada, siempre invitados. El martes 1 de junio tendremos una sesión sobre Uganda y los grupos rebeldes en Uganda con Luke Melchior y Nelson Casfield desde la Universidad de Dartmouth College en Estados Unidos. Entonces, todos y todas muy bienvenidos a esa sesión. Feliz tarde y hasta luego.